Buenas noches, bienvenidos. Estamos hoy, como habíamos prometido, en directo con Santiago Díaz, autor de la novela de ficción Las otras niñas, que como sabréis, toda la gente que sigue El Rincón del Disidente y que está interesada en el caso Alcácer, pues tiene como premisa esa supervivencia de Antonio Anglés y la posibilidad de que Antonio Anglés viviese bajo otra identidad. Acabamos de perder... un segundito, acabamos de perder a Santiago. Problema técnico. a ver si podemos recuperarle. Un segundín. No sé lo que ha pasado. Un segundo, por favor, que creo que Santiago ha tenido algún problema en su conexión. A ver, por aquí. Vale, ya hemos recuperado a Santiago. Perdona, que no sé qué ha pasado, que se me ha ido todo. No sé si así me ves. Ahora estás, vale. Es que se me ha ido todo, se ha apagado todo, no sé qué ha pasado. No pasa nada, Santiago, no te preocupes lo más mínimo. Nada, ya hemos recuperado a Santiago, cosas del directo. Sí, desde luego. Bueno, tenemos, como decía, a Santiago Díaz, autor de la novela de ficción Las otras niñas. Como toda la gente que conoce el tema de Alcácer, que nos sigue en El Rincón del Disidente, pues es una novela que teoriza con la posibilidad de que Antonio Anglés sobreviviese a la huida hacia Irlanda y se convirtiese en otra persona. Y bueno, ahora Santiago nos hará una exposición de su maravilloso libro. Ante todo, Santiago, sabemos que tienes una agenda bastante apretada, acabas de regresar de Valencia, donde has estado en varias firmas. Bienvenido al Rincón del Disidente y muchísimas gracias por estar aquí. Pues nada, muchísimas gracias a ti. No sé si me oyes bien porque hemos tenido un poco de... Te oímos perfecto. Ahora lo sabemos. Pues nada, sí, he estado por Valencia esta semana y nada, la verdad es que muy bien. Me han tratado allí de maravilla y he estado hablando mucho de esta novela. Y nada, y pues dispuesto a hablar contigo de lo que tú quieras. Pues para mí, Santiago, la primera pregunta, desde luego, para toda la gente que no te conoce, es ¿quién es Santiago Díaz Cortés? Bueno, pues mira, yo soy un guionista que llevo 30 años trabajando como guionista en un montón de series de todo tipo, ¿no? Que es bueno, lo bueno que tenemos los guionistas también es que servimos para un roto y para un descosido, ¿no? Hacemos desde telenovelas a comedias, a todo. Entonces, pues llevo 30 años trabajando en esto y que en el 2018 publiqué mi primera novela que se llamaba Talión. Y después en 2021 funcionó. Bueno, esa primera novela, ya sabes que estas cosas se hacen un poquito como un juego, no como un juego, sino bueno, yo escribo y a ver si me la publica alguien. Y claro, y bueno, funcionó, por suerte funcionó. Y ya en 2021 publiqué El buen padre, que era la primera incursión de Indira Ramos, que es la protagonista también de Las otras niñas, ¿no? Bueno, funcionó también muy bien, por suerte, y ya este año, en enero, se publicó las otras, bueno, este año en enero, estoy hablando hace 15 días, se publicó Las otras niñas, que es la segunda entrega de la serie protagonizada por Indira Ramos, y bueno, y que trata sobre este tema que sé que sois, tú eres un experto y conocedor, y bueno, y trata sobre el tema, no de Alcácer, que esto me gusta decirlo, no, yo no entro en los asesinatos, no entro en esas cosas, aunque podemos hablar de todo lo que queráis, no, yo no censuro nada y tal, pero podemos hablar de todo eso, pero esto lo que trato de hacer es una huida partiendo de la versión oficial de la huida de Anglés, con todo lo que ello supone, ¿no? Pero después, correcto, sobre todo el 80% de la novela, que es una ficción sobre lo que pudo ser o que pudo ocurrir si Antonio Anglés de verdad saltó desde aquel barco y sobrevivió y llegó a la costa y ha podido estar entre nosotros todos esos 30 años. De eso trata Las otras niñas. Claro. Como tú bien dices, hay un eso de unión entre tu anterior novela, El buen padre, y esta, que es el personaje de Indira Ramos. ¿Cómo haces tú para esa inspectora de policía que es
tan peculiar para quien conozca ya del libro anterior y quien la vea aquí, ¿cómo haces para integrarla en un relato o en una idea tan a priori original como que Antonio Anglés ha podido sobrevivir? O sea, a día de hoy, para la inmensa mayoría de las personas, o por no decir la totalidad, tenemos la duda, ¿no?, de si Antonio Anglés, a ciencia cierta, o sea, luego cada uno tendremos nuestra opinión personal, claro, pero a ciencia cierta de si Antonio Anglés logró sortear el cerco policial que había en toda España buscándolo, llegar hasta la costa de Portugal y de ahí ir hasta Irlanda. ¿Cómo te viene a ti la cabeza esa idea de integrar a este personaje de ficción, a esta investigadora, a esta policía, con Antonio Anglés? Vale, bueno, a ver, hemos estado hablando antes, yo tengo 50 años, yo cuando esto ocurrió yo tenía 20, o sea, lo viví prácticamente en directo, yo era de los que me horrorizó este caso, pues como a todo el mundo, ¿no? Pero además era increíble porque mucha gente que nos está viendo ahora, nos está escuchando, no, tenemos que situarnos en el momento en que esto ocurrió, ¿vale? Era 1992, hacía muy poquito, pero un año y pico, que se habían estrenado dos nuevas cadenas que eran Telecinco y Antena 3. O sea, hasta ese momento la gente de mi generación teníamos Televisión Española y la 2, no teníamos nada más, ¿no? Entonces empezaron esto y entonces... Claro, y entonces empezó todo esto y había una competencia tremenda por la audiencia, ¿vale? Porque, bueno, pues ya no solo era Televisión Española, sino que entraban televisiones privadas y competían por la audiencia. En ese momento ocurre este caso y se convierte en el primer gran caso mediático y que se ha prolongado durante tantos años. Y tiene tantas incógnitas que se ha mantenido pues vivo, ¿no? Con diferentes teorías, con diferentes pensamientos, declaraciones, fallos, errores, de todo lo que quieras, pues se ha mantenido vivo. Pero en aquel momento, todos los de mi generación y las generaciones mayores estábamos pegados a la televisión, horrorizados, como te digo, pero con cada nuevo detalle, vosotros pensad que con cada nuevo detalle se hacía un programa, un especial, pero no en una cadena, en tres. Estaba Televisión Española, Antena 3 y Telecinco. Y cada uno llevaban diferentes personas, diferentes opiniones. Bueno, y entonces estábamos involucrados y fueron primero esos 75 días, primero la desaparición de las niñas. Sí. En esos 75 días hubo de verdad que... Ahora es muy sencillo también decir, no, es que yo creo... Pero es que en aquel momento cada día, de verdad que cada día, salía una noticia nueva con han visto a las niñas en Barcelona, han visto a las niñas en Granada, alguien ha dicho que las niñas... Entonces, claro, era como una locura, ¿dónde estarán? Y de repente nos encontramos con el mazazo, 75 días después de que encuentran los cuerpos. Y ahí empieza otra película totalmente horrible, que era que si las autopsias, que si no sé qué, que si la fuga, que si la detención, que si tal. Y durante todo ese proceso, que de verdad había que vivirlo en directo, ¿no? Porque era diario, no era solo de vez en cuando, era todos los días. Yo solo tenía una pregunta en la cabeza, que era, ¿y si está vivo? ¿Dónde está? Y con los... Claro, bueno, no sé si ha muerto o no ha muerto, si es difícil o no, pero yo tenía esa pregunta, oye, ¿cabe la posibilidad de que esté vivo? Cosas más difíciles han visto, ¿no? Entonces yo digo, vale, ¿dónde está? Y a lo largo de los años esa pregunta se ha dividido en otras muchas preguntas más. Vale, si damos por hecho que está vivo, aunque sea muy difícil, pero imaginémonos, no solo dónde está, sino con quién se relaciona, ha seguido matando... ¿Ha formado una familia? ¿Dónde está? Porque a mí lo que me parece horrible de todo esto es que, en caso de seguir vivo, esta persona tiene relación con otras, vive en un vecindario, alguien le ha puesto un café esta mañana o se lo han puesto a él, alguien se ha cruzado sacando al perro, y eso es lo que me parece increíble de todo esto. Bueno, pues yo a lo largo de los años, pues esas preguntas siempre han estado en mi cabeza, porque este no es un caso, bueno, a la vista está vosotros, vuestro canal, ¿no? Que no es que diga, no, es que yo he oído por ahí, no, es que Santiago Díaz ha sacado el caso. No, perdona, este caso es un caso que todos los años hay novedades, que si la calavera, que si unos huesos, que si alguien, que si... Entonces siempre ha estado presente en los medios de comunicación, genera muchísimo interés y yo pues he mantenido ese interés vivo. ¿Y qué ha ocurrido? Que después de 30 años, después de llevar una carrera en televisión y de adquirir una experiencia y una madurez, pues he decidido que este era el momento. Y bueno, y a tu pregunta, que me enrollo, si me enrollo mucho... No, mejor, tú tranquilo, yo... es tu casa. Entonces, yo tenía
España una policía contrastada, una policía, estamos hablando, nos pasamos aquí a la ficción, ¿no? Vale. Tener una policía contrastada con la otra novela que había generado mucho interés y que, bueno, y que la gente quería saber cómo continuaba su historia personal y su historia ficticia. Y bueno, y en ese momento yo pensé, digo, bueno, pues el caso policial que puedo hacer es este, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque respondo a las preguntas que yo me he hecho toda mi vida de una manera, o sea, desde el punto de vista de la ficción, no hay que olvidarlo, porque lo hemos hablado tú y yo también, ¿no? Que es que nadie tiene ni idea. O sea, es que podemos pensar, podemos creer, podemos tener, pero nadie tiene realmente ni idea de dónde están, y si están, y si se entró en el barco, si no. No lo sabemos, podemos creer unas cosas u otras, pero realmente no sabemos. Entonces, yo todas esas preguntas las he querido responder desde la ficción y ayudándome por una policía que me ha funcionado. Entonces, bueno, esa ha sido la mezcla que alguna gente piensa que es arriesgada, pero bueno, pero yo creo que yo como escritor, pues lo que tengo que hacer es tomar ciertos riesgos a veces, intentando no hacer daño, esas cosas, porque también es lo que yo digo, yo no he sacado este caso a la palestra, ni mucho menos, ¿no? Y he procurado no hacer daño, no detallando esos crímenes, porque realmente no es la historia que yo quería contar. Claro. Este libro, del cual, por cierto, sorteamos dos ejemplares, como hemos anunciado, Las otras niñas, para que quede claro, lo acaba de recalcar Santiago, es una novela de ficción, es decir, es en base a un personaje real, como es Antonio Anglés, la historia, una historia inventada, porque nadie sabemos realmente lo que pudo pasar con este sujeto, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que la premisa me ha gustado. O sea, yo creo que el libro me ha durado dos días y medio, ¿no? Se lee muy fácil, así que enhorabuena, Santiago. Y de hecho, yo creo, y de hecho, de eso vamos a hablar. Ahora mismo el libro es top ventas nacional, está en número uno en uno de los charts de Amazon. Coméntanos qué críticas se te está haciendo a nivel de prensa especializada. Hace unos días creo recordar que te vi en Espejo Público de Antena 3, que te entrevistó Susana Griso. Entonces, cuéntanos un poco cuál está siendo la promoción, antes de empezar a desgranar en sí los aspectos que podemos hablar del libro sin hacer spoilers, claro, ¿cuál son el tema de promoción, de crítica, de recibimiento por parte de los lectores que se está haciendo del trabajo? A ver, yo estoy muy contento. Como tú dices, ahora mismo está número uno en Amazon en ficción negra, ¿no? Y bueno, pues en thriller, pues no sé si en qué número estaba. Ayer estaba el 3 o el 4, una cosa así, compitiendo con los americanos, con los noruegos y con todo el mundo. Entonces, pues yo a nivel profesional, pues no puedo estar más contento, ¿no? Y la crítica está siendo muy buena. A ver, ahora os matizo, ¿eh? La crítica está siendo muy, muy buena a nivel... O sea, decir, oye, pues es una obra de ficción que pues engancha a la gente, yo soy guionista y procuro aplicar todo lo que sé en mis novelas, ¿no? Y entonces, pues eso provoca que sean historias muy rápidas, que pasen muchas cosas y que, bueno, y si tienen una buena premisa, como yo creo que es el caso, pues a la gente le interesa y le funciona, ¿no? Entonces, está teniendo muy buena acogida y muy buenísimas críticas, de verdad, ¿no? Solo hay que mirarlo. Acogida como obra de ficción. Y los problemas vienen en cuanto alguien cuestiona si hago bien o no hago bien. Llevando o dando vida, ahí es donde vienen los problemas y que mucha gente... A ver, el caso Alcácer es un caso que genera expectación, curiosidad y rechazo a partes iguales, ¿no? ¿Qué me vas a contar? Claro, entonces cuando alguien lee ese nombre de ese pueblo, ¿no? Que pobrecito, que ha quedado marcado también muchas veces y que ellos están hartos también de nosotros, pero... Cuando leen eso, pues, pero nos gusta o no, enseguida leemos el titular de abajo, a ver qué ha ocurrido, porque sigue siendo una herida abierta en la sociedad y sigue estando entre nosotros, pues, todas esas preguntas a las que me refería antes, ¿no? Y entonces hay mucha gente, pues, que le parece mal, que dice, oye, pues es que no tenías que haberlo hecho, tenías que haber utilizado nombres falsos o cambiando los nombres y demás, porque yo lo que cuento también es el secuestro. Me refiero otra vez a la versión oficial
que bueno, que también hablamos de todo un poco después, ¿no? Pero yo me ciño a ella porque yo no puedo ceñirme a otra, porque todo serían teorías, entonces yo me ciño a eso. El secuestro corto totalmente, no cuento los asesinatos de nadie, y ya me centro en la historia que yo quiero contar, ¿no? Pero aún así, pues hay gente que dice, pues es que no, me dolió tanto aquello que leer los nombres de estas niñas o leer el nombre de Antonia Anglés a lo largo de toda la novela, pues me causa unos sentimientos, me causa un rechazo, no me parece bien y tal. Pero bueno, como te decía, pues los escritores tenemos que muchas veces jugárnosla en este sentido y que sobre todo yo he tratado de ser honesto en el sentido de que si yo llego a contar esta misma historia, que era la que quería contar, y para no tener esas críticas o para no tener ese rechazo, en vez de Antonia Anglés le llamo de otra manera, pues probablemente la gente me diría, oye, ya que cuentas esta historia, sé valiente, ve de cara y pon los nombres. Entonces, claro, no se puede es que no se puede contentar a todo el mundo, ¿no? ¿Tú, y yo lo pretendo. Tú que eres guionista de televisión o de series, no recuerdo ahora mismo el nombre, hay una serie de HBO de hace un año o dos años que fantaseaba con la idea de que Adolf Hitler hubiese llegado a las costas de... Además sale, creo que Al Pacino en la serie, que hubiese llegado a las costas de Argentina y que viviese en Argentina y hubiese creado un Reich oculto y demás. Estamos hablando de un genocida a nivel mundial, y nadie se lleva las manos a la cabeza porque alguien en una ficción, porque es una ficción, claramente, claro, tenga esa idea, ¿no? Entonces, muchas veces me da a mí que con Alcácer en particular hay una especie como de cainismo de que hay una serie de talibanes que te dicen lo que puedes o no puedes hacer. Oiga, yo creo que la premisa es original. Se puede estar de acuerdo o no, pero como tú bien dices, es un libro de ficción y sobre todo que el tratamiento que se hace del crimen, vamos, yo no tengo ningún... O sea, yo no soy sospechoso, soy amigo personal de Fernando García, no soy sospechoso. Es netamente respetuosa con la memoria de esas tres criaturas. O sea, es que además yo creo que Miriam, Antonio y Desiree aparecen relativamente... ¿En qué? ¿Dos, tres páginas? Sí, dos páginas, sí, efectivamente. Entonces... No, mira, esto una cosa que dices así, que no quiero frivolizar en ningún momento, ¿vale? Pero esto mismo que tú has dicho es cierto. O sea, yo el otro día hablando con un amigo de esto, ¿no? Pues hombre, porque a nadie le hace gracia también y bueno, y es mi profesión y hay veces pues que te incomodan esas cosas y piensas, oye, o dudas. Y un amigo mío me decía el otro día, joder, pues si yo hoy he visto Indiana Jones y el Arca Perdida. Dice, y es que ahí sale Hitler, y no solo sale Hitler, sino que sale Hitler en una escena de comedia. O sea, que se encuentra con él de frente y le firma un autógrafo. O sea, si lo hacemos con respeto, intentando no... ¿Cómo no vamos a poder ficcionar cosas? Es que en el momento en que se cuestiona que se pueda ficcionar unas cosas u otras, entramos ya en Truman Capote, que todos lo conocemos y que todos... Truman Capote, pues a sangre fría, no solo ficcionó y noveló unos crímenes, sino que fueron unos crímenes que se cometieron el año anterior o unos meses antes, con sus nombres y que había habido supervivientes en una familia. La Dalia Negra, todo. Entonces, claro, yo creo que intentando no traspasar esas líneas rojas de respeto para mí, vamos, que después cada uno haga lo que quiera, pero yo, a la hora de ficcionar, pues intentando traspasar esas líneas que yo tuve muy claro desde el principio, digo, no voy a entrar a detallar esto porque no, o sea, es que no veo necesidad. No hay necesidad. Y entonces, pues, claro, yo, pues, he intentado, esa es mi justificación en ese sentido. ¿Por qué es la historia que yo quería contar? Y porque creo que lo hago con un respeto. Y a partir de ahí ya es una obra de ficción. Y esas son, entonces, todo esto viene a las críticas, que están siendo muy buenas en cuanto al producto en sí. Y lo que pasa es que hay voces disidentes, como tu canal, ¿no? Que dicen que no debería haber utilizado este caso porque todavía es una herida abierta. Y bueno, y lo que pasa es que es el caso que yo he vivido desde mi juventud hasta mi madurez, claro, ¿no? Y bueno, pues es el que quería contar. Lo que pasa, y ahora ya si quieres pasamos a la siguiente parte, Santiago. Entonces, a mí, es decir, esa premisa que te esgrimen esos disidentes sería la misma entonces que me podrían esgrimir a mí por tener un canal prácticamente monotemático de Alcácer, le podrían afear a Iker Jiménez cuando trata el programa en Cuarto Milenio, claro, le podrían echar en cara a Félix Ríos que se haya personado en el sumario para intentar realizar una serie de pruebas científicas 30 años después que arrojen un poco de luz
y es de más. Y es decir, si a las propias familias, en este caso, lo repito, yo tengo el beneplácito de, por lo menos, una de ellas, porque esa persona me ha dicho, oye, me ha encantado cómo tratáis el caso, tú y tus compañeras en el programa, lo hacéis con el máximo respeto e intentando, de la mejor forma, ayudar a encontrar la verdad. Entonces es como, Leche, si no son las propias familias las que te dicen, oye, por ahí no, me parece un poco frívolo o atrevido, si se me permite, que la gente se arroje la potestad de un caso que al final, como tú bien decías, es para toda una generación una herida de todos y que todos podemos, siempre que sea con respeto, sentir y trabajarlo o difundirlo o divulgarlo de la mejor forma posible, ¿no? Pero sobre todo por un motivo, Manu, que es que no está resuelto. Completamente. Por el motivo, claro. Sí. Si el caso estuviese resuelto y tú vienes ahora diciendo, oye, pues es que imaginémonos, ¿no? Que de verdad es Antonio Anglés el que lo hizo y tal, y el caso está resuelto, lo han pillado y se ha demostrado todo, y ahora tú vienes y dices, bueno, y os voy a contar además otra cosa que hizo, pues entonces ya puedes decir, oye, si esto ya está resuelto, está zanjado, ¿para qué te metes, no? O sea, claro, que podrías hacerlo en este ficción, porque anda que no hemos visto pelis y series de Manson, de tal y de Pascual y del otro. Entonces se podría, pero que ya hay y tal. Pero es que el problema es que esto es un caso no resuelto. Independientemente de la teoría que tú creas, independientemente de que creas que fue Anglés, que no fue Anglés, me da igual, no está resuelto, porque si fue Anglés, no lo han pillado. Para ponerle, claro, delante de un juez y decir, oiga, usted hizo esto, tenemos estas pruebas, tenemos tal, cumpla usted esta condena. Que bueno, esa es otra, después entramos, sí, en la condena, ¿no? Claro, la condena, bueno, ahí hay dos cosas. Una que siempre lo hemos hablado, nosotros lo hemos tratado, que es la verdad jurídica y luego la verdad de los hechos. Son dos conceptos completamente diferentes. En cuanto a la verdad jurídica, en los hechos probados, se esgrime que Miguel Ricard, en compañía de Antonio Anglés y otro u otros que jamás se les ha puesto cara, participaron en los crímenes. Pero luego tenemos una premisa de un valor constitucional como que es la presunción de inocencia. Tú al día de hoy, sí, Antonio Anglés no está juzgado. O sea, a mí me llama poderosamente la atención cuando pone el asesino de las niñas de Alcácer. Oiga, no, el presunto asesino. Si no hay un juicio donde este señor haya sido condenado como asesino de las tres criaturas, no es el asesino. Aquí el único condenado, bueno, ya, a día de hoy. A ver. Jurídicamente aquí es así, ¿no? Sí, no, eso está claro. O sea, jurídicamente es así. Pero claro, aquí ya entramos en diferentes. Manu, lo sabes, tú lo has, sí, hablado conmigo y lo hemos hablado. Y mira, yo creo que estas cosas se pueden hablar desde el total respeto y desde diferentes opiniones. Así yo, con muchos matices, yo estoy más de acuerdo con la versión oficial que tú, evidentemente, ¿no? Pero ¿por qué? Pues porque sí, no, tú, no, pero que yo, y yo te escucho y muchas veces, o sea, cuando tú me esgrimes algo, ¿no? O es que ocurrió esto, yo digo, pues es que tienes toda la razón. Pero yo creo también que ocurren muchas cosas en esto, ¿no? Que yo no tengo ni idea, ¿no? No sé si la versión oficial es la buena o es otra, porque por desgracia nadie lo sabe. O sea, unos tienen unas intuiciones en un sentido, otros en otra, pero nadie tiene la verdad absoluta de esto. Entonces hay que ceñirse a una verdad. Y yo en esa verdad oficial sé muchos errores que ha habido y que no tienen explicación. Pero yo los justifico, entre comillas, ¿no? Por muchos motivos. Uno que ya le hemos hablado, que es, estamos juzgando desde 2022 unos hechos ocurridos en 1992. Y hay que situarse, hay que poner, no había teléfonos móviles, no había internet. La poli, cuando decimos, escapa Anglés, ¿cómo es posible que es Jason Bourne? No. Es que era 1992, que no había un tío con un teléfono móvil para decir, oye, que se escapa por ahí, ¿no? Es que había que llamar a la central desde eso un teléfono de ruedita. Eso te lo puedo rebatir, si quieres. Sí, sí, no, claro, pero si para eso estamos, ¿no? Pero había que mandar un fax. Independientemente de que creas o no que llegó a Lisboa, ¿tú crees que llegó a Lisboa o no? No, yo creo que no. Tampoco, vale, bueno. Vale, pero independientemente de que creas o no. Creo que no llegó a Lisboa sustentado en la... con conversaciones con guardias civiles que estuvieron en su persecución y en un momento que lo tienen acotado en unos cañizales y, bueno, les hacen levantar el cerco
y cuando yo he podido hablar con estas personas, pues me han dado una serie de explicaciones que me hacen pensar que no llega a Lisboa. Luego, durante muchos años, se esgrimió que dentro del barco del City of Plymouth había una huella dactilar, luego pasó a ser una huella palmar y luego resulta que ahora, a día de hoy, demostrado por personas que están personadas en el sumario, no hay ninguna huella. Los propios tripulantes del City of Plymouth se han contradecido 20.000 veces. Solo el único que parece siempre decir que fue Antonio Anglés es el capitán. Entonces, para mí personalmente no llegó. No lo puedo sustentar más a esta información que yo estoy dando. Pero escúchame, o sea, sí, pero mira, vale, no, si yo es que, claro, es que es lo que decimos, es que podemos cada uno pensar lo que queremos, claro. Es que nadie lo puede sustentar en pruebas, es imposible. Pero bueno, basándonos en la versión oficial, a mí, por ejemplo, hablando de esto, no decimos, la versión oficial, mucha gente no sabe este detalle, o tú supongo que sí, pero desde que en la versión oficial, el Joaquín Almeida, creo que se llamaba, ¿no? El drogadicto que se supone que Carvalho. Era... Joaquín Carvalho, perdón. Joaquín Almeida es otro. Le aloja. Se da cuenta de que es Anglés. Llama a la poli. La poli lo reconoce. La poli de Lisboa. Pero no pueden hacer nada porque no tienen una orden judicial. Llaman a España y la policía española tarda una semana en venir a por él. Y es cuando él se escapa. Entonces tú, desde el punto de vista de incredulidad de estos hechos, es cuando tú me cuentas cómo es posible que, siendo el tío más buscado, tarden una semana en responder a eso, ¿no? Y entonces, claro, ahí es cuando entramos a buscar, que esto es otra cosa que a mí me gustaría que la gente tuviese en cuenta, ¿no? Todo lo analizamos desde el punto de vista de la ficción, que es como conocemos las cosas, ¿no? Y procuramos encontrar pruebas ante todo. Y cuando hay una cosa que no entendemos, decimos, tate, aquí hay algo chungo que no entendemos. Y a lo mejor no. O sea, a lo mejor la explicación es, ¿por qué no vino la policía una semana? ¿Por qué tardó una semana? Pues mira, a lo mejor es que recibían 2.500 llamadas al día de gente que había visto a Anglés cruzar por los Pirineos, meterse en un barco rumbo a no sé qué, tal. Y entonces no tenía, no, claro. Aparte, que estamos en las mismas, que es que para llegar a esta orden judicial había que mandar un fax, que es que la gente no sabe lo que era un fax, que tenías que ir a un sitio y tardaba 15 minutos en mandar un papelito que te salía por un sitio donde hubiese fax. ¿Vale? Sí, sí. Y que saliese bien, y que fuese legible, etcétera. Claro. Y entonces tenían que mandar un fax a Madrid. Madrid tenía que mandar un fax al otro. Tenían que analizar con los miles de fax que llegaban de un lado a otro a ver cuál tenía credibilidad. Entonces, con esto te quiero decir que yo no sé si ocurrió esa semana, no sé, pero que no hay que buscar una explicación de decir, no, hombre, es que ¿cómo van a tardar una semana? Eso es porque alguien estaba frenando la búsqueda porque era un poderoso. No, es que a lo mejor la explicación es que estaban superados. Mira, también, volviendo a... Perdona si me lío, ¿no? Pero para sustentar un poquito esto que te digo. También va en mi contra, ¿no? Porque yo no quiero hablar de aquello, pero estoy abierto a todo, ¿no? Cuando yo leo, ¿no? Es que el levantamiento de los cadáveres, no sé qué. Yo he visto fotos en las que los polis estaban fumando aquí encima. Pero, y la gente ahora dice, lo hicieron todo mal. No, es que yo, que tengo 50 años, he ido al médico y el médico estaba fumando. Yo he viajado en avión y he fumado en el avión. Sí. O sea, que es claro, hay que mirarlo desde el punto de vista de aquella época, de 1992, las cosas que pasaban. Hay que mirarlo desde el punto de vista que desaparecen unas niñas, se convierte, por eso que te digo, porque todo es circunstancial, por las cadenas de televisión que mandan a sus reporteros allí. Son unos pueblos pequeños, superados por una desgracia de unas niñas que desaparecen. Con cámaras, con gente que bueno, la gente quiere salir en la tele y quiere contar y cuenta. Yo las vi, y a lo mejor es mentira, pero... Mira, pero te lo agradezco que hagas eso que acabas de decir, porque yo lo he esgrimido, y tú, además, tú has trabajado en televisión, yo lo he esgrimido varias veces, que muchos de los testigos que, y no estoy acusando a nadie, pero que eso sucede, que yo lo he visto, o sea, yo pongo mi ejemplo, es que pongo mi ejemplo. El 16 de enero del año pasado apareció Miguel Ricard en el barrio de Carabanchel. Sí. Yo
me fui, o sea, a mí me dieron el chivatazo a las 9 de la mañana que yo estaba comprando en el ahorramar de mi pueblo y me fui a la calle donde estaba Miguel Ricard. Yo llegué allí el primero y fui el último que me fui. De hecho, esa fotografía de esa persona con la caja de la cabeza que salió un cuarto milenio es mía, no es de nadie más. Yo estuve antes que el equipo de Ana Rosa, estuve antes que el equipo de Espejo Público y me fui después que ellos. Y yo vi pulular muchísima gente que se acercaba a la televisión. Ah, sí, sí, yo he visto a no sé quién. No, yo no sé qué. Vamos, he hablado con él. Si yo somos amigos. Claro, cuando se fueron, yo les preguntaba. No, yo no he visto a nadie. Pero, coño, tenía una cámara. Pues con las niñas de Alcácer 3-4 de lo mismo. Entonces, claro, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no sabes quién dice la verdad y quién no. Claro, ese es el problema. Claro, pero entonces tampoco podemos decir cómo este mienten todos. Es que, claro, no lo sé. Yo no sé si se subieron en un coche que las llevó hasta la gasolinera. No sé si el de la moto les vio. No sé si, no tengo ni la más remota idea. No tengo la, pero puede que no, pero también puede que sí. Puede que sí. Claro. Y entonces, pero yo lo que te quiero hacer ver con esto es que, de repente, son unos pueblos pequeños que están sumidos en una desgracia, que es la desaparición de tres niñas, hasta ese momento de desaparición, y que vienen las cadenas de televisión. Que eso deslumbra a la gente. Yo trabajo en la tele, yo voy a rodajes y es que la gente ya puede tener prisa tal que se... si todavía faltan 3 horas para que venga el actor. Ah, bueno, pero hay cámaras, hay gente. ¿Quién será ese? Pues ese es el guionista, no es nadie, ¿sabes? Entonces, pero la gente se queda deslumbrada y todo el mundo quiere y tal, y quiero. Y hay que ponerse en esa situación. 75 días rodeados de cámaras, con especulaciones, con no sé qué. La policía, la Guardia Civil, presionada de hay que encontrar. Y cuando encuentran los cuerpos, yo entiendo que se hicieron mal las cosas, pero no es por, yo creo, no, por eso te digo, a ver, que todo esto es igual que quien lanza teorías, yo lanzo la mía. Yo no creo que sea porque alguien llamó y dijo hay que proteger, hay que inculpar, hay que hacer. Es porque estaban superados. Porque de repente, cuando llegan ahí arriba y se encuentran eso, que inicialmente no pensaban que fueran las niñas, sino que era otro chaval que había desaparecido, que tengo entendido, porque también son informaciones que te llegan, pero bueno. Y de repente se encuentran con que no, a esas niñas las estaban buscando no allí, a miles de kilómetros, porque había... las hemos visto en París. Hostia, París, pues había informaciones. Dice, joder. Sí, y en Tánger, y en Londres. Claro, claro. Entonces, cuando se encuentran eso... sucedió así. Pero yo me pongo en el lugar del señor que manda en los guardias civiles, mira a su alrededor y ve cientos de personas mirando, sacando fotos, acercándose. No se hicieron bien las cosas porque fue a toda prisa por la noche, no se acotó el terreno. Resulta que el de la furgoneta ayudaba y con el cigarro aquí lo pisaba todo. Uno, oye, ¿qué he encontrado esto? Eso no es nada, déjalo ahí. Pero era... Porque estaban superados y no se hicieron bien las cosas. Yo no justifico. No se hicieron bien. Y, claro, pero a lo mejor era eso. Y entonces, claro, si desde el punto de vista, que es a lo que volvemos de antes, ¿no? Si desde el punto de vista de si la realidad intentamos explicarla con cosas de ficción, o sea, que en las que todo tiene que encajar, tú me dices, ¿cómo es posible que después de 75 días las encuentren y hagan eso? Pues chicos, pues a lo mejor es que estaban superados, es que a lo mejor llevaban 3 días sin dormir de un lado para otro, con informaciones, con un fax que te llega desde Lisboa, con otros 30 fax que te llevan desde Andorra, desde Tánger, desde todos los lados, y lo haces mal. Pues sí, es que claro. Perdón, ya termino con eso. Sí, sí. Y después que yo lo que creo también es que cuando... Ahora no ocurre, ¿no? Porque, bueno, pero en ese momento y con esas circunstancias y tal, si la policía tiene A y C, necesita encontrar B. Y a lo mejor, en vez de buscarlo o porque no lo encuentra, se lo inventa en un informe. Y dice, por ejemplo, dice, se llevaron las niñas a la caseta. ¿Vale? Porque era lo que estaba cerca, porque era lo más sencillo, porque dicen, a ver, joder, un tío mira aquí y dice, ahí hay una caseta, ahí. Se las han tenido que llevar ahí, ¿vale? Se la ha inventado, no con ninguna intención de ocultar, no, es porque lo ha hecho mal y porque ha metido un poco de ficción para que su relato cuadre de la A a la C. Eso es.
Claro, y entonces llega un investigador después y dice, aquí no hay sangre, pero si aquí no hay huellas, pero si aquí no hay absolutamente nada. Y desmontas los otros dos, que son reales. Dices, es como con los testigos. Y dices, como es mentira esto, todo lo demás también es mentira. Claro. Y quizá no, pues quizá es que alguien dijo, joder, es que, ¿de dónde vienen, mi sargento? Pues yo qué sé, ¿de dónde vienen? Pues de allí. Y eso está mal hecho. Pero si nos ponemos en todo eso, entonces eso me hace creer, de verdad, que la versión oficial, con todos esos fallos y con evidentemente eso de en compañía de otros, yo lo creo, pero que se acerca más a la realidad. Y después podemos entrar también cómo era el carácter de Anglés. Bueno, pues entramos también en ello, ¿no? Pero ahora si quieres entramos. Nada, yo respecto a todo lo que dices, estoy de acuerdo que obviamente intentar es algo muy de esta época, que para mí es un error, que es el revisionismo sin ponerte en el momento que sucedieron las cosas. Claro, es como cuando ahora, desde hoy, condenamos el descubrimiento de América y lo que hicieron, y dices, a ver, es que tenemos que ponernos en aquella época. Evidentemente, si vamos ahora matando gente por la vida, pues, y conquistando sitios, pues desde el punto de vista de hoy dices, a ver, esto no se puede hacer, pues que estamos hablando de 1500. Claro, era otro mundo. Yo pongo el mismo ejemplo. Hace 2000 años la gente se divertía viendo cómo devoraban leones en un circo a esclavos, y a día de hoy pues vemos cómo la gente le da patadas a un trozo de cuero hinchado en un campo de fútbol. Pues algo hemos evolucionado, digo yo, ¿no? Algo hemos evolucionado. Respecto a lo de la unidad de Anglés, a mí hay una cosa que yo... Mira, es que fíjate, hace una semana justamente que se cumplía el 29º aniversario del hallazgo de los cuerpos, hacíamos un programa especial revisando noticias de la época, y es que a Anglés se le aplicó lo que se llamaba una operación jaula, que eran las operaciones de lucha antiterrorista que cazaban a terroristas, tíos con preparación paramilitar, entrenados por el IRA, y Antonio Anglés fue, entre comillas, capaz de acercarlo. Mi padre es militar. Mi tío es Policía Nacional. Yo sé cómo se hacía aquello. Entonces, a mí me cuesta mucho, teniendo familiares castrenses, que además se comieron los años de plomo de ETA, que ellos, yo les digo, ¿esto es posible? Sí, posibilidad, uno entre un millón. Y te lo están diciendo tíos bregados que sabían de lo que estaban hablando. Que Anglés no era un superhombre, que pudo haberlo hecho, si yo no lo niego. Pero no era un superhombre. Pero, a ver, que sí, yo sé que es difícil, pero es que tampoco estamos hablando de gente normal, estamos hablando de delincuentes callejeros, de gente que vive en la calle, de un tipo que, mira, yo mido 2 metros y peso 120 kilos, a mí me pillan el primero, porque se me ve. Claro, o sea, porque a mí es que dices, ¿dónde vas, Alma de Cántaro? Si es que te vemos. Sí. Pero es que Anglés, su físico... También era muy, tenía unas facciones delicadas. Era un tipo que se podía mimetizar entre el resto de la gente. ¿Era un tío guapete? Sí, pero que además es un tipo que a lo mejor te lo cruza. A ver, a mí me cruza por la calle y dices, coño, pues este es Santi Díaz. ¿Por qué? Pues porque se me ve venir, porque soy tal. Mm. Pero si mido 1,70 como medio Anglés y tengo unas facciones delicadas y comunes y voy tal, pues a lo mejor te lo cruzas... Tú y yo, que lo hemos estudiado y tal, y te lo cruzas y no lo ves porque se mimetiza. Entonces, eso sumado a que es un delincuente callejero, o sea, alguien que vive en la calle, que no somos tú y yo, que nos dicen, huye, y dices, ¿qué hago? ¿Me pongo detrás de una columna? No, este tío ha huido más veces de la poli, sabe cómo hacerlo, tiene que tener suerte, evidentemente. Pero y además, volvamos a lo de atrás, que es que no es que la jaula... Se les escaparon muchos etarras, con la jaula. Porque, sí, claro, pero claro. Eran etarras, no era un delincuente de Catarroja, que volvemos a lo mismo, que sí, hay que saber quién era Antonio Anglés. Pero que es un delincuente callejero, son muy... Claro, vale. Un delincuente callejero, Santiago, que le habían capturado 8 veces anteriores y que a su hermano, Ricardo, lo cogieron. Sí, pero que llevaba fugado meses también, sin que le cogiesen de la cárcel. Y que no sé si lo sabes, que del 13 de noviembre del año 92 al 27 de enero del año 93 le pararon 2 veces en un control policial la Guardia Civil
estando en búsqueda de captura y le dejaron pasar a él y a Miguel Ricard. Llamativo. Claro, pero no, llamativo no. ¿Sabes qué? Que no tenían un teléfono móvil ni tenían un ordenador en el coche. Simple y llanamente. O sea, es que claro, eso, a eso yo me refiero. No, no, pero que les identificaron. O sea, hay diligencias de este señor está identificado y se sabe que está. Y lo dejaron. Pero Manu, escúchame. Yo estoy en busca y captura hoy. A mí me para la Guardia Civil y la Guardia Civil va al coche y en el ordenador pone Santiago Díaz, busca y captura detenido. Pero allí no había ordenadores, ni siquiera teléfonos móviles. O sea, es que eran con teléfono de ruedita, que ahora mismo hay gente que le pones un teléfono de ruedita y no sabe cómo va. Y eran de esos los teléfonos. Sí, sí. No tenían nada. ¿Cómo lo saben que están en busca? Es que no tenían ni idea. No llevan un tocho de los 30.000 en busca y captura que hay en ese momento. No, ellos, no. Pues, claro, entonces, eso es lo que yo me refiero. Estamos analizando desde 2022 lo que sucedía en 1992. Entonces, esos policías que le paran, tú dices, es curioso. No es que sea curioso, es que esos polis pues no tienen ni idea de que este tío está buscando captura. ¿Cómo se llama usted? Antonio Anglés. Ese poli sabe que un tío que se llama Antonio Anglés lleva fugado 3 o 4 meses de la cárcel. No tienen ni la más remota idea porque no tenían ordenador en el que consultarlo. Entonces, si lo analizamos desde ahora, decimos, aquí hay tomate, aquí alguien ha llamado para que esto, bueno, no les cojan. Pues no, realmente, no. Realmente no es así. O sea, ya en aquella época usaba la identidad de Rubén. Quien le da el alto son guardias civiles de la zona de Catarroja, John Bay, etcétera, etcétera, que lo conocen perfectamente. Pero al parecer Miguel Ricard y Antonio Anglés hacían una serie de operaciones como confidentes que decidieron, y es una de las cosas por las que, de hecho, luego el Estado coge y tiene esa obligación como responsable civil subsidiario de que Antonio Anglés, o sea, esto se sabe, hay las fuerzas de seguridad del Estado a veces permiten que se prolongue un motivo delincuencial para coger a otras personas o porque consideran que esos delincuentes pueden darle una información y son más útiles fuera que dentro. Y en este la caso, calle. Sí. Parece que fue lo que pasó con Antonio Anglés y con Miguel Ricard. Vale, o sea, que en ese sentido... yo te compro que de repente sepan que son ellos dos y que les paren y que tal. Pero es que en ese momento, en esos 75 días, para toda la sociedad, incluidos esos guardias civiles, las niñas están en Tánger. Obviamente, entonces lo unimos todo a posteriori, es decir, no, ya estaban enterradas, pero claro, lo sabemos ahora que ya estaban enterradas, pero entonces pues dicen, a ver, estos son dos que están en busca y captura, pero resulta que nos vienen bien para que estén en la calle, venga, largaos, y si lo analizamos sabiendo todos los datos a posteriori, decimos, lo dejaron irse. Cuando son los asesinos, es que en ese momento las niñas estaban vivas para la sociedad. Las niñas, en ese momento llegaba alguien que decía, las hemos visto en Madrid. Ay, macho, es que yo vivo en Madrid y yo oía y de verdad que es que quiero que entendáis lo que se creó en ese momento y que en ese caldo de cultivo salen mil teorías, que yo iba por la calle, yo tenía 20 años, íbamos por la calle, íbamos de copas, íbamos por Madrid y veías a tres niñas. Decías, coño, a ver si van a ser. Pues no, eran tres niñas que... Y porque teníamos esa... Y en ese momento alguien... Pues yo las vi. O sea, que nadie sabía que... Entonces, cuando les dejan escapar o les dejan marcharse en ese control policial, no se les busca por eso, obviamente. Claro, después sí, ¿no? Después sí. Pero que es todo esto, ¿no? Que de verdad, y también... Cuando hablamos de pelos, de ADN, de no sé qué, de no sé cuántos, estamos hablando desde hoy en día. En 1992, ¿cómo era el ADN? Es que no tengo ni idea, pero seguramente solo se podía analizar un pelo con el bulbo completo y que llevase 10 días. No sé, digo una tontería, ¿eh? Pero ¿por qué? Pues porque ahora se puede hacer así. Pero acuérdate, yo soy de la generación de que empezó CSI. Y era como, ostras, y después te enterabas de que era mentira, de que el ADN tardaba 2 semanas, lo que pasa es que ellos te lo hacían en 2 horas, porque no van a tener un capítulo extendido durante 2 semanas para esa prueba de ADN, ¿no? Claro. Pero que nos dejamos llevar por eso, tú veías que los americanos metían un pelo por aquí y por aquí te salía el nombre, el apellido, la dirección y si fumaba, y decías, ostras, ¿por qué no lo hacemos nosotros con este caso? Porque no es la realidad, porque todo lo analizamos desde ese punto de vista. Pero fíjate, volviendo al programa de hace una semana,
el profesor Reverte Coma, antropólogo forense, una eminencia, ya en el... Y además, hasta puede recordar al caso de Dolores Vázquez, de lo del tema del asesinato de Sonia Garavantes y Rocío Baninkoff. Año 92, justo el día siguiente que aparecen los cuerpos, él ya habla de que se buscan colillas porque se puede sacar el perfil genético de los posibles participantes en el crimen, ¿no? O sea, que obviamente la técnica estaba en pañales comparado con lo que es 30 años después, pero no es como que se desconocía o no se hacía ni nada por el estilo. De hecho, es más, buscando cronología, hay otros crímenes que se descubrieron o se solucionaron en base al ADN. Si el caso en Alcácer es que quizás, si ese guardia civil no hubiese estado fumando o no hubiesen permitido que dos civiles hubiesen metido las zarpas allí, etcétera, etcétera, tendríamos ahora muchísimas más certezas que no. Y esas pruebas se han perdido en el limbo y jamás se van a poder conseguir. Totalmente de acuerdo. O sea, es que no te puedo dar más la razón, pero eso es a lo que me refiero, que se hicieron malas cosas. Pero eso de los dos fumando, es que de verdad, que es que la gente no se lo cree. Que yo he ido al médico y he fumado en la consulta, dentro del médico. Yo no sé, Santiago, y ya pasamos al siguiente bloque. Yo no sé si tú has visto, las hay por internet, no son agradables, obviamente, fotografías de las autopsias de Alcácer, que se ve a un médico forense inspeccionando y manipulando el cuerpo de una de las tres niñas con el cigarro en la boca y la ceniza cayendo. Un médico forense. O sea, es decir... Sí, escúchame, Manu, yo te puedo mandar ahora mismo, porque la tengo, una foto de un ciclista subiendo el Tourmalet en el Tour de Francia 1920 con un cigarro en la boca. La he visto. Claro, es que, claro, lo miras desde ahora y dices, esto es coña. O sea, ¿el tío estaba fumando mientras subía el Tourmalet? No, es que se fumaba. Sí, sí. Los ciclistas iban en la carrera y fumaban. Entonces, tú lo miras desde hoy y dices, forense, fíjate qué poco serio era, que fumaba mientras hacía autopsia. No. Es que no es que fuese poco serio, es que fumaba porque llegó un momento en 1995, por ejemplo, no sé exactamente cuándo fue, que se dijo, oiga, no se puede fumar haciendo esto, y se prohibió. Pero es que yo he dejado de fumar hace 5 años, pero yo he vivido cuando se prohibió fumar en las oficinas. Sí. Y era una locura, ¿pero cómo? Que nos tenemos que subir a la terraza, claro, en los bares, que nos tenemos que subir a la terraza a fumar, pero vamos, ¿dónde vamos a parar? Pues ahora lo ves con normalidad, pues normal, si fumas, pues ve a la calle porque hay gente que no fuma y tal. Pero entonces no era así. Y entonces el forense fumaba no por falta de respeto, ni falta de rigor, ni falta de nada, porque lo hacía siempre, sino porque en ese momento no estaba mal visto. Entonces, claro, eso es todo lo que yo me... Pero una cosita que te lo he contado antes, solo para decir esto, ya de verdad me callo en este sentido, porque porque hablo mucho, lo sé. Yo encantado, o sea, la conversación... Está yendo por un derrotero súper fluido, tenemos opiniones diferentes y da gusto, ¿eh? Con respeto y educación, da gusto. Yo te respeto y te compro muchas cosas y también me haces pensar en otras muchas, ¿no? Pero mira, yo eso te lo decía, lo de yo llevo 30 años escribiendo ficción, ¿vale? En series y buscando y tal. Y yo me nutro muchas veces de las hemerotecas de los periódicos. Y esa frase que es muy manida de la realidad supera la ficción, bueno, que todo el mundo la dice, pero es que es verdad. ¿Y por qué te digo esto? Porque si tú quieres crear una serie en la que cuentes que un asesino actúa así por determinado motivo, tienes que contar ese motivo, ¿no? Es lo que te decía el ejemplo, ¿no? De un tío que va matando dueños de perros con un hacha. Entonces tú en la peli tienes que decir, no, a ver, es que a este hombre, a su hijo, lo mató un perro porque el dueño lo soltó. Y entonces pues se venga de todos los dueños, ¿vale? Una tontería. Pero si eso ocurre en la vida real, no busques una explicación porque no la hay. Y te pones delante del tío y le dices, pero usted, ¿por qué ha matado a un dueño del perro con un hacha? Y a lo mejor no hay una explicación, porque sí. ¿Cómo que porque sí? Tiene que haber una explicación. No, es que en la vida real no la hay. Es que, y entonces, por eso, todo esto llevaba a ese caso. Si tú te preguntas, ¿por qué Antonio Anglés saltó por la ventana? Imagínate, ¿no? Pues porque vio una ventana y saltó. Y si le buscas una explicación de no, pero que podía haberse escondido detrás de tal y bajar por la escalera de no sé qué, ya estás analizando desde un punto de vista
de buscar una explicación basándonos en la ficción. Y muchas veces las cosas ocurren así. Yo, por ejemplo, me preguntaba, si él mata a las niñas, si coge un dinero, se supone que tal, ¿por qué se espera que las encuentren para escaparse cuando se podía haber escapado el día 3? Y te escapas el día 3 y no te encuentra ni Dios, porque ya... Claro, ya estás en Brasil, que es donde se supone que quería ir, y no te encuentra nadie, o por lo menos tienes muy pocas posibilidades de encontrarte y no tener que meterte. ¿Por qué no? Porque se pensaba que nunca las iban a encontrar. Y entonces, como no las van a encontrar, suponiendo que sean... Rubio, no decimos nada, que no las van a encontrar nunca, porque en la Romana no hay nada, es un sitio, un descampado, solo van los apicultores de vez en cuando y ahora no cae heladas... Nunca las van a encontrar. Y en caso de que las encuentren, estamos en 1992, dicen, a ver, cuando las encuentren, si las encuentran, nada las va a poder relacionar con nosotros. Pues a lo mejor esa es la explicación, que si la analizamos fríamente, dicen, no, pero no dicen que era inteligente. Pues sí, pero es que su inteligencia se basaba en eso, en decir, nos callamos, ¿no? Entonces, bueno, yo encuentro explicaciones por ahí, que no quiere decir tampoco que tenga razón ni que nada, simplemente pues que yo no lo veo tan complicado que sucediesen así las cosas como muchos lo veis. No, a ver, yo como posibilidad, yo la barajo. O sea, yo creo que una de las cosas que a nosotros nos distingue de muchas personas es que nosotros dudamos absolutamente de todo. Y vemos la posibilidad de ciertas cosas. ¿Plausible? Sí. ¿Poco probable? También. Volvemos a lo mismo, conociendo al sujeto, habiendo investigado quién era el personaje, el por qué, o sea, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de estar en la Romana, pero la fosa... No he estado, ¿no? Vale, la fosa está en la parte más alta y visible de la zona, donde encima confluyen varios senderos. Hay, a 200 metros, varios barrancos profundos que ahí tiras un cuerpo y no va a aparecer... Ahí sí que te digo yo... que a día de hoy, si hay cadáveres, no los va a encontrar ni Dios. Entonces, es poco lógico que cojas y las subas, o sea, si hacemos caso al relato oficial, de hecho, lo subiré, no sé si la semana que viene o así, dentro del documental que estamos haciendo, recreé la subida desde la caseta a la fosa, grabada en vídeo, en alta calidad, para que la gente vea la distancia y cómo es la orografía del senderito, ¿no? Entonces es como, sí. No tiene ninguna lógica que las desplaces 700, 800 metros hacia arriba, cuando las puedes pegar un tiro, y si sucede en la caseta, y las tiras en el barranco que tienes a 20 metros detrás. O sea, hay una serie de dudas que a mí me hacen poco creíble muchas de las cosas de la versión oficial. Claro, pero volvemos a eso, estamos aplicando la lógica. ¿Por qué? Pues a lo mejor tú imagínate que, bueno, que vamos, que también yo me gustaría hablar de la huida, ¿no? De todo lo demás, ¿no? Que es, pero tú imagínate que en ese momento, ¿dónde vamos? Pues tira, pues un poco más para arriba, pues no, pues tal, pues sí, y al final se plantan en 700 metros. Y tú dices, desde fuera, ¿por qué han subido 700 metros? Porque igual estaban buscando. Y hasta que llegan a un sitio y dicen, hostia, es el agujero de la moto, que yo no sé si es verdad que escondían la moto o no, o si fueron allá posta, no tengo ni idea, ¿no? Porque eso también es que dicen que escondían una moto. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero claro, a lo mejor es buscando, hasta que lo encuentran. Y cuando se quieren dar cuenta han pasado 700 metros y ya está. Y entonces, lo que tú dices, tú has analizado todo con tu visión de analizar... todo eso, y encuentras a posteriori que hay un sitio mejor. Pero ellos en ese momento igual no lo saben, ¿no? Pero bueno, que no sé qué. Que yo todo esto quiero decir... No, claro, que es muy complicado porque nada se puede rebatir. Esto que yo te digo puede ser, pero también puede ser lo que dices tú o lo que dice otro, porque nadie se sabe. Yo, la huida de Anglés, cojo porque no puedo hacer otra cosa, esa versión oficial, hasta... que empieza la versión ficticia de las otras niñas, que es, una vez que sale del agua, sobrevive. Y a partir de ahí cuento una historia durante 30 años. Pues mira, vamos a ello. Y de hecho, el siguiente espacio, que es el proceso de documentación, tú vamos ahora, por un momento, a dejar este interesante debate sobre Anglés. Desarrollas un personaje en base a
una teoría que es que Antonio Anglés consigue salir del agua, consigue sobrevivir a ese salto desde el barco en las costas de Dublín y se convierte en otra persona, en otro sujeto durante un tiempo hasta que aparece en Madrid a día de hoy, ¿no? Este proceso de documentación, esta construcción del personaje, ¿se basa netamente en la información de Antonio Anglés o has adquirido o has cogido elementos de otros criminales, otros serial killers para hacerlos confluir en Antonio Anglés y formar a este personaje ficticio? Vale. A ver, yo a la hora de construir a Antonio Anglés tengo unos mimbres que son los reales, los que conozco, ¿vale? Uh-huh. Que también volvemos a lo mismo, pues sí, que no, es que era homosexual, es que no, es que sí, tal, no lo sé, yo por lo que conozco, ¿no? Y para mí es un psicópata de libro, ¿no? Independientemente de lo que haya hecho, porque ya desde muy jovencito está en bandas juveniles, hace atracos, hace no sé qué, hace un montón de delitos, es un delincuente habitual que va cometiendo delitos, que va entrando y saliendo de reformatorios, que entra y sale de la cárcel y que previamente a eso ha secuestrado a esta chica, Nuria Pera, que, vale, eso sí tiene una explicación, no lo hace por maldad. Por eso, él tiene una explicación, que tiene un problema de drogas, de deuda, correcto, o de lo que sea con ella, y claro, y la secuestra, pero independientemente de su justificación, que no la encontramos con lo que hace después, ya es un tipo que tiene una tía encadenada, y que la amenaza, sí, sí, y que si le achucha el perro, y que si hay un pozo y tira para ver, te voy a tirar desde ahí, y que si la pega y tal, o sea, eso es obra de un psicópata, independientemente de que sea capaz o no de hacer lo demás, ya es un psicópata, porque alguien de hecho, normal no sé, lo hace. No sé si lo conoces, Santiago, que eso mismo que hace con Nuria Pera, lo hace con su hermano Roberto en la caseta de la Romana. O sea, su hermano Roberto lo ata también a un poste con unas cadenas, lo tiene cerca de 20 días, lo pega, de hecho, prácticamente es paso por paso lo mismo que hace con Nuria Pera. O sea, que valga la explicación de que independientemente de que Antonio Anglés sea el asesino o presunto asesino de la señora de Alcácer, que era un delincuente y que sus actitudes eran cuanto menos psicopáticas, sí parece demostrado. Entonces, yo cuando sé estas cosas y cuando sé eso, a mí cuando me dicen, ¿ha podido ser? Digo, hombre, pues claro que ha podido ser, no me extraña, porque ya viene con un bagaje detrás de hacer estas cosas. Pero bueno, en cuanto a la construcción del personaje, yo doy por hecho que ha sido, doy por hecho que ha llevado un aprendizaje con su hermano, con otras cosas que ha hecho, con Nuria Pera y tal, y después también entran los Reynoles, ¿no? Por medio, ¿no? Que también yo no quiero frivolizar con esto y Dios me libre, ¿no? Pero todos hemos visto Resacón en Las Vegas, que es una comedia en la que se toman un Reynol y no saben lo que han hecho, mezclan la bebida y no saben lo que han hecho hasta 9 horas después, que se despiertan en una habitación de hotel con todo destruido, con un tigre y todo, ¿de acuerdo? Eso se sabe, que estos dos eran adictos a los Reynoles o que se tomaban esos Reynoles. O sea, que es que no tenían ni idea ni de dónde estaban, ni lo que hacían, ni nada. Lo que pasa es la diferencia es que tú y yo nos tomamos un Reynol y a lo mejor estamos desnudos en una fuente, bailando, sí, y ellos, que tienen ese gen, esa maldad, que ya han hecho todas esas cosas, pues les da por hacer esta barbaridad. Pero bueno, eso, independientemente de eso, yo tengo a este elemento, ¿no? Que ha podido hacer esto, o independientemente de nada, pero ha hecho todas esas cosas. Reproduzco su huida, su alborache, no sé qué, tal, Lisboa, Madrid, se mete en el barco. Y una vez que sale, y yo doy por hecho que vive, porque esa es la ficción, encuentro con que es un personaje muy difícil de hacerle sobrevivir, no por las aguas que están frías, sino porque es un delincuente callejero que no sabe hablar inglés, que no tiene dinero y si lo tiene es el supuesto que le dio su madre y son pesetas, que no sabe hablar una palabra de inglés, que tiene una adicción a los calmantes y que encima le persigue la Interpol y la policía. O sea, que es imposible que ese tío salga de allí y encima está en una isla. ¿Sabes? O sea, aquí, Dios mío, es que no puede tenerlo más complicado, ¿no? No lo puede tener más complicado. Entonces, yo, analizando desde el punto de vista de la ficción, yo lo que tengo que hacer es crear un personaje que actúe de una manera creíble para los lectores, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuál es la única manera
que yo me creería que este tío ha podido sobrevivir 30 años y llegar hasta nuestros días, pues evolucionando como delincuente, ¿no? Y esa evolución, o sea, que tiene que dejar de ser un delincuente callejero, y esa evolución no la puede hacer solo. Entonces, no quiero entrar en mucho spoiler en la novela, pero aquí se encuentra con un cicerone, ¿no? Con alguien que, sin saber quién es, le ayuda y le da cobijo y le enseña a hablar inglés porque le da un trabajo y él se siente a gusto y a salvo por primera vez en su vida, lo toma como un padre que nunca ha tenido, aprende a pensar, aprende a leer, no en el sentido literal, pero sí en el sentido de leer un libro y sí, pensar por sí mismo. Y este hombre lo que está haciendo es preparándolo para que se pueda integrar en muchos otros sitios y se convierta en un delincuente mucho más peligroso. Yo, a la hora de construir el personaje, me acercaba, no sé si te acuerdas, a Patrick Bateman, el de American Psycho, que era un, bueno, que también hizo una peli, pues era un tipo de clase alta, con educación, guapo, y que lo tenía todo, y que, bueno, lo que pasa es que era un psicópata que iba matándolo. Entonces, yo me acercaba ahí en la obra de ficción porque creo que esa es la única manera, y creo que en la vida real, a no ser que haya tenido la mayor suerte del mundo, creo que en la vida real sí que ha tenido que ocurrir algo así para poder sobrevivir en caso de sobrevivir, ¿no? Que no puede seguir siendo como era y haber... porque, a ver, yo creo que si busca ayuda, siendo como es, vamos, los bajos fondos de Irlanda, que es donde iría él, vamos, se lo cepillan en cero coma, ¿no? Es que, porque a mí, claro, entonces, claro, esa es la construcción del personaje, esa evolución. Y entonces ya con esos... esas mimbres. Eso lo que sujeta, esas mimbres es lo que hace que nos podamos creer que tiene un periplo por el mundo, que llega a casarse y tal, y que vuelve a Madrid, que es donde le detienen en la novela. Lo cuento porque es lo que sucede al principio, por una casualidad, ¿no? Que de repente hay un atraco, una gasolinera, y descubren que sus huellas de Antonio Anglés se detienen. Es cuando la novela se divide en dos espacios temporales, que es ese flashback de los 30 años alterno con la vida real, que es el caso por la posible prescripción, que ahora, si quieres, entramos en eso. Ahora entramos. Antes de ello, creo que es importante para que la gente se haga, porque es llamativo, ¿no? O sea, entendemos que las niñas son Miri, Antonio y Desiree, pero el título del libro son Las otras niñas. Claro. Me gustaría que explicases quién son esas otras niñas y si hay algún atisbo de realidad en lo que se narra de estas otras niñas, o es todo producto de tu imaginación. Vale, bueno, contando todo lo que he contado sobre cómo era el Anglés que conocemos, que lo conocemos hasta los 26 años, ¿no? Yo sí que creo que, independientemente de que lo hiciera, ¿no? Que yo creo que sí, pero independientemente de eso, que si ha sobrevivido todos estos años, yo no me creo que se haya podido comportar como un ciudadano normal, cuando nunca lo fue, ¿sabes? Cuando su vida era delinquir, y no me creo que después de esto diga, ostras, yo ahora voy a tener un trabajo normal y voy a ser una persona normal, ¿no? Sino que eso lo lleva dentro, pues porque tiene esa psicopatía, ¿no? Y entonces yo lo que digo es, que lo piensa así también la policía, Indira Ramos, que es la protagonista, ¿no? Perdón, que se me iba a... No, sí. Para que estoy aquí haciendo equilibrios, porque se me ha ido todo antes. Bueno, que lo que piensa Indira Ramos es que esta persona ha tenido que seguir matando. ¿Y por qué necesita pensar eso? Porque es una posibilidad muy real, todos sabemos, y seguramente todos los que hablamos, que los crímenes cometidos por Antonio Anglés prescriben en 2029. Porque en 2009 se hicieron las últimas pesquisas, que fue el teléfono pinchado a Kelly Anglés y demás. Y entonces, a partir de ahí, empezó a contar esta prescripción. ¿Cuál es la realidad? Que eso, si apareciese de verdad, habría mucho que discutir sobre eso, porque su abogado lo primero que haría sería alegar que los crímenes prescribieron en 2012, que son los 20 años que dicta el artículo 131.2 del Código Penal. Esa prescripción se puede interrumpir por muchos motivos, pero eso ya no somos ni nosotros, ni los periodistas, ni nadie quien lo decide, sino serían los jueces de los diferentes tribunales a los que recurriría ese abogado, ¿no? Si la jueza de primera instancia dice, no, la prescripción es 2029, muy bien, pues recurro al Constitucional Supremo e incluso al europeo. Y esos jueces son los que deciden si un pinchazo telefónico sirve para que se interrumpa una prescripción, o se prolongue una prescripción. Y yo he hablado con muchos abogados y muchos jueces, algún juez, que me han dicho... no sabemos lo que ocurriría, porque hasta que no se diese el caso no se sabría, pero
hay muchas posibilidades de que uno de estos tribunales, sobre todo los más lejanos a la sociedad española, que tendrían también en la balanza esa alarma social que supondría dejar en la calle a Antonio Anglés, o sea, me refiero al Tribunal Europeo, me entienden que quizá esos jueces sí podrían decir, oiga, no es suficiente un pinchazo telefónico porque entonces esa prescripción no se daría nunca en ningún caso de nada, porque cuando faltan 5 años decimos, pues pinchamos el teléfono o hacemos esto otro o hacemos cualquier otra pesquisa y entonces nunca se interrumpirían, ¿vale? Entonces este matiz que podría ocurrir, que ahora hablamos de lo que supondría para la sociedad si eso pasase. Pero bueno, en la novela yo lo que digo es que eso puede ocurrir y antes de tener que ponerle en la calle, la inspectora Ramos, que es la protagonista de la novela, lo que dice es, como este tío ha tenido que seguir matando, de ahí viene el título, las otras niñas, lo que hago es construir un caso al revés, que es normalmente encontramos un cadáver y hay que buscar al asesino, nosotros tenemos al asesino y lo que tenemos que buscar es crímenes que haya podido cometer en estos últimos 20 años y que no hayan prescrito por lo que poder condenarle sin tener que soltarle. Y de ahí vienen las otras niñas, pues que bueno, en su periplo, pues por desgracia, pues este hombre ha seguido matando. Eso es. Quizá. Todos los casos que narras, Santiago, son... Es ficción total. Es todo ficción. Vale. Sí, no, yo quiero dejar claro que, al igual que digo que no he tratado ni detalle los crímenes reales, todos los crímenes que hay en esta novela, tanto de esta trama como hay otra trama secundaria, son ficticios, son una obra de ficción. Vale. Mientras estabas haciendo la exposición, que me gusta cómo la estabas haciendo de Antonio Anglés, que tú crees... obviamente, que de estar vivo, ese instinto depredador tan acuciado en estos serial killers le generaría esa pulsión, ¿no?, de seguir matando, es llamativo, ¿no?, que una persona que ha tenido, por ejemplo, muchos toques delincuenciales y además parece que es lo único que ha conocido, como Miguel Ricard, desde que fue excarcelado a finales de octubre del año finales de octubre o finales de noviembre, no recuerdo, sí, del año 2013, sí. No ha cometido, hasta donde se sabe, ningún delito, ni de índole sexual o asesino o un simple hurto o robo o demás, ¿no? Sí, cierto. O sea, eso es verdad, que se sepa, pues no se le puede acusar de nada porque realmente no se le ha cometido. Yo no sé si siempre se ha tenido claro dónde estaba. Yo creo que cuando se fue en 2013 se fue hacia Francia. No sé si la gente sabía dónde estaba tal. Y lo cierto es que apareció en 2020, como tú bien dices, en una casa ocupa comprando drogas, se supone, ¿no? Que estaba allí comprando drogas, vale. Bueno, pues a ver, sigue estando en ese ambiente, no sabemos si ha cometido otros delitos, ¿no? Pero yo creo que el verdadero depredador ahí, y también es que, claro, es un personaje de ficción, yo lo hago así porque es lo que yo necesito contar, ¿no? Pero aún así, Ricard tampoco se ha convertido en un ciudadano ejemplar cuando se le encuentra comprando droga en una casa ocupa, ¿no? Entonces, sigue en esos ambientes, no sé hasta qué punto, ni cómo consigue el dinero, no tengo ni la más remota idea de qué es de él. A día de hoy no sé si trabaja o no trabaja. Yo he oído campanas, pero unos te dicen, no, es que trabaja en no sé dónde. Y te quedas loco al lado de mi casa prácticamente. Y dices, es que cualquier día me voy a pasar a ver si es verdad. Pero no, porque claro, porque ya por, no lo sé, ¿no? Por curiosidad. Y que te haces muchas preguntas. Habrá cambiado el nombre, evidentemente, porque yo no creo que nadie en España... cuando lea Miguel Ricard no sepa quién es, o por lo menos de mayores de 50 años, ¿no? O de 40. De hecho, uno de los policías que lo identificó, por lo que me contaron a mí, cuando el día que él que en la calle, cuando estuve haciendo la investigación, le identifica a un chaval, un policía nacional, joven de edad, o sea, más joven que yo. Yo tengo 39, pues pon que tuviese 30 o 28, y es un compañero suyo de unos 50 años que cuando le pasan, Miguel Ricard le dice, pero tú no sabes quién es este es el de las niñas de Alcácer, y el chaval no tenía ni pajo ni de la idea. Claro, a mí me hace gracia que la gente... cuando dices, no, pero joder, si... Porque, claro, tú vas por allí y vas preguntando en la zona de Carpetana, donde se localiza Miguel Ricard,
Y había gente que tú le preguntabas y te decía que obviamente sí, pero otra gente no sabía ni idea quién es Miguel Ricard. Y a lo mejor la gente debería entender que la gente que seguimos Alcácer, pues sí le tenemos la visualizado, pero mi vecino de enfrente se lo cruza por la calle y no le pone cara. Y como y en una urbe como Madrid, de 4 millones de habitantes, pues imagínate. Y con mascarillas, imagínate aún más, ¿no? No, y que de verdad que yo ahora con esta novela, cuando a mucha gente con la que he hablado y dices, bueno, esto que se dice, ¿no? En mi profesión, que es el pitch del ascensor, ¿no? Que tú tienes lo que dura lo que sube un ascensor para contar tu historia antes de que el ejecutivo se te escape, ¿no? Sí. Y entonces, claro, esto tiene un pitch muy bueno, que es reaparece Antonio Anglés. Es brutal. Claro, es brutal, ostras, ya está. Pues eso yo lo he dicho con gente, ¿de qué va tu nueva novela? Reaparece Antonio Anglés. Y hay algunos, y de verdad, gente que te mira, Antonio, ¿quién era ese que me suena? Hostia, dices, es que nosotros creemos que todo, porque nosotros estamos metidos en sí. Estas... La gente, ¿quién era ese? Ostras, me suena, pero no sé de qué. Y dices, la niña, ¡ah, wow, sí, sí! Pero que de primeras no tiene ni la más remota idea, ¿no? Y nosotros claro. Sí, porque estamos aquí, ¿no? Pero bueno, que lo que decías de Miguel Ricard, a mí, sinceramente, me sorprendió. Pero mira, hay otra cosa que no quiero... Pero a mí, cierta vez, me contaron, no, yo tengo la teoría de que a Miguel Ricard le untaron a alguien superpoderoso y le estaban dando lo hemos oído todos. Vale. Y claro, hasta 2020, pues dices, pues yo qué sé, es que dices... Es que no lo sé, es que no se sabe dónde está. Es que lo mismo vive en una casita en el lago Como, bien millonario, porque le han untado. Y dices, pues a lo mejor, no tengo ni idea. Pero este aquí, que se le encuentra desarrapado en una casa ocupa comprando drogas. Por lo tanto, esa teoría ya se cae. Propio peso, porque se cae, porque dices, a ver, o sea, este tío va a estar untado por gente poderosa para que no hable y está aquí muerto de hambre comprando drogas, ¿sabes? No, ya se cae. Y aparte, que yo sinceramente, yo no sé qué tipo de malos en el mundo que hacen eso a unas niñas inocentes, después dejan vivo al principal testigo. Vamos, o sea, yo no sé qué... No, o sea, es que no me creo que si hubiese alguien poderoso que le utiliza como cabeza de turco haya conseguido sobrevivir 21 años en la cárcel. Es que se me escapa para que corra el riesgo de que, al igual que las 1000 declaraciones que ha hecho, y ahora involucro a Mauricio, y ahora involucro al otro, y ahora digo que no sé qué, ¿cómo esos poderosos no piensan a ver si algún día va a decir y ahora es este? Y la liamos. Eso es lo que se me... Pero bueno, que todo eso viene a que le encontraron ahí, que efectivamente no ha vuelto a delinquir, que se sepa, pero bueno, pero que es verdad, ¿no? Pero yo creo que Antonio Anglés, en caso de vivir, no se podría haber comportado como un ciudadano normal, porque nunca lo fue. Solo como conjetura, ¿sería Miguel Ricard un buen personaje para una tercera para un tercer capítulo de la inspectora Idila Ramos? No, a ver, no, para mí no, no, para Idila Ramos no, porque no, a ver, Idila Ramos tiene una primera novela que se llama El buen padre, que es un caso ficticio totalmente, un caso de ficción, una segunda novela que es esta, que es simplemente, esta novela tiene un nombre, que es Antonio Anglés, pero no trata simplemente de Antonio Anglés, sino trata trata de la desaparición, o sea, de la huida de un asesino durante 30 años y que al encontrarle la policía se encuentra con que hay que soltarle otra vez porque el caso ha prescrito, ¿no? Y trata de eso. Lo que pasa es que al yo basarme en este asesino real, pues decidí ponerle ese nombre. Bueno, pues fue una decisión que consensué con mi editorial también, los riesgos que corríamos y tal. Pero no, a mí Miguel Ricard no me interesa. De hecho, Miguel Ricard no sale prácticamente después. Lo que tú dices, las niñas salen en 2 páginas y después, bueno, se le nombra, pero muy poquito, porque a mí la historia que me interesa es la de la ficción y porque, bueno, son gente viva. Sí que creo que estuvo involucrado Miguel Ricard, pero la verdad es que ya cumplió su condena. Claro, y mientras no siga delinquiendo, pues, a ver, a mí no me gustaría, a lo mejor soy muy injusto, pero yo no tendría relación con él, pero lo cierto es que si nos paramos a mirarlo fríamente, cumplió sus 20 años o 21 años de condena,
ha salido a la calle y no se ha vuelto a meter en líos. Con lo cual, bueno, podemos decir que quizás se ha reinsertado y yo no tengo por qué contar su historia porque además creo que no la tiene. Vale. Vale. Una de las cosas, pongo el desarrollo del personaje, pero una de las cosas que a mí me han gustado del libro, que no sé hasta qué punto lo podemos comentar, ya que tampoco quiero... Yo creo que hacemos unos spoilers, después las de mi editorial, mis editoras me dicen, si es que lo has contado todo, ya no hace falta, pero bueno, a mí, me emociono también hablando contigo. A mí tu editorial me mandó este dossier, fantástico, está muy bien, ¿no? Pero sí que una de las cosas que a mí me gustan del libro especialmente, que es una de las cosas por las que yo recomendaría la lectura, es porque no únicamente, o sea, hay una trama, que es esta que llevamos hablando cerca de hora y cuarto, pero hay una serie de subtramas que a mí me parecen muy interesantes. Una que, digamos, que es previa, que como tú bien dices, viene arrastrada de tu libro anterior, pero otras que se desarrollan en paralelo o se van cruzando con la trama principal del libro. No sé hasta qué punto puedes comentar un poco de otros personajes y dar detallitos, o sea, simplemente porque o sea, yo creo que le añaden, o sea, son alicientes para que la lectura sea gratificante, ¿no? Y generar, de hecho, te iba a preguntar luego, bueno, ya aprovecho para preguntártelo ahora. Yo estaba leyendo el libro y más allá de que estés de acuerdo con la premisa de que Anglés sobrevivió o no, a mí me parece que sería un buen libro para hacer una serie o una película. O sea, creo que precisamente esas subtramas le dan una viveza a la lectura y enriquecen los argumentos. Entonces, no sé si se puede contar algo de los personajes, de esas subtramas, de lo que sí, se toca. A ver, hasta no puedo contar. Bueno, lo que dices de la serie o la peli, ojalá, yo que te diga, yo escribo para la tele y escribo mis novelas y ojalá alguna se lleve, ¿no? Han estado a punto varias de ellas, pero al final es un mundo muy complicado en el que por una cosa o por otra se puede caer. Tienes que primero interesar a una productora, después la productora a la plataforma a conseguir dinero, que sea el momento, que no te... Bueno, en fin, tantas cosas por las que se puede caer que hay que cruzar los dedos y ojalá ocurra, ¿no? En cuanto a las tramas secundarias, efectivamente, a ver, esto trata, lo que te decía, dos líneas temporales de la investigación actual de cómo podemos encarcelar a este tío, el flashback de estos 30 años de Antonio Anglés, pero también tiene varias cosas más, ¿no? Que son, por una parte, la inspectora Indira Ramos, que es un personaje muy peculiar, que tiene un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo relacionado con el orden y la limpieza, que hace pues, que sea un personaje raro, que nadie la aguante. No es un personaje cómico, ni mucho menos, pero porque ya lo pasa muy mal, pero la gente causa rechazo en la gente. Lo que pasa es que es muy buena policía y con eso consigue integrarse mínimamente. Y aquí entra otro elemento nuevo, que es la maternidad, que bueno, que para una persona como ella pues supone que cambien sus valores y cambie todo, ¿no? Pero aparte también hay otra trama, que es a la que te referías, que es la protagonizada por la agente Lucía Navarro. Exacto. A ver, que se habla de corrupción policial y demás. Pero yo, más que corrupción policial, yo lo que hablo es de las reacciones de un personaje. A mí me gusta que mis novelas, la gente se lo pase bien, piense y se sorprenda y se entretenga, pero también que se meta en la piel de los personajes y piense, ¿qué haría yo estando en su situación, ¿no? Y a mí me gusta que eso ocurra y he procurado hacerlo en mis tres novelas, que son Talión, El buen padre, y las otras niñas. Y a mí lo que me, independientemente de que Lucía Navarro sea poli, a mí lo que me gusta es que la gente piense, ¿qué ocurriría? ¿Qué haría yo? ¿Cómo reaccionaría si me viese en su situación? Desde fuera le pasa una cosa muy fuerte, tampoco... No la vamos a contar, más. La gente... No la vamos sí. a... Sí, le pasa una cosa muy fuerte, que es cuando tú lo lees, porque así lo quise yo a la hora de escribir, es... De hecho, para mí es el personaje del libro. O sea, yo cuando veo la tesitura en la que este personaje se tiene que enfrentar, eso que dices tú, lo que le sucede tan fuerte, es como leches. O sea, ¿qué harías? O sea, es imposible no empatizar y ponerte en la piel del personaje y decir, uff, es que, ¿qué harías? ¿Qué harías? Y luego, claro, bueno, yo... no es spoiler, pero sí es incentivar para que la gente obviamente compre el libro, el giro final del personaje o la decisión final es magistral, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, te lo agradezco. No, pero ¿qué es eso? Que yo lo que a mí me gusta mucho trabajar y que muchos compañeros o gente o compañeros guionistas muchas veces me dicen, es muy exagerado, porque yo trabajo mucho la biografía de los personajes. ¿Por qué? Porque a la hora de ponerlos en casos reales dentro de la novela, si los conoces, sabes cómo van a reaccionar, ¿no? Y entonces, pues Lucía pues es un personaje muy complejo para mí, que tiene ciertas filias que nos sorprenden quizá, ¿no? Pero que de repente su vida da un giro total porque se mete en un lío tremendo, ¿no? Y ahí es cuando reacciona y que nosotros, yo lo que quiero es que a pesar de que puedas estar o no de acuerdo con cómo reacciona, que te metas en su piel y pensemos cómo podríamos reaccionar nosotros. No sé si a lo mejor alguien que no tenga ni idea de qué hablamos están diciendo esto de qué hablan, pero ¿qué es eso? No es más que sea poli y que sea corrupción policial, es como persona te puedes encontrar a veces en situaciones que te hagan reaccionar de una manera que no te esperas jamás, ¿no? Y eso es lo que le ocurre a este personaje. Sí, sí. Bueno, quien lo quiera saber, obviamente, pues que participe en el sorteo que hacemos de los dos libros, o que, buenamente, pues vaya a la Casa del Libro o Amazon a través de tu editorial y adquiera la novela de Santiago, que, vamos, yo lo vuelvo a decir, independientemente se tenga de acuerdo o se esté de acuerdo con la premisa de que Antonio Anglés viva o no viva o demás, a mí me... Lo vuelvo a decir, yo tengo muy poquito tiempo en mi día a día, ¿no? Y vamos, me lo devoré en, pues eso, 2 días y medio y a buen ritmo. Es una novela de 407 páginas y yo creo que fui a una media de 180 o 200 páginas por día. O sea que bueno, no está... Para mí eso es un halago, ¿no? Que la gente lo lea. Yo también digo, joder, con lo que me cuesta a mí escribirla, ¿no? Que tardé casi un año. Sí. Y después me dicen, no, me la he leído en 2 días. Joder. O sea, que es un halago. Pero bueno, que me alegro de que la hayas disfrutado. Oye, desde luego que yo, es mi intención, ¿eh? Independientemente de que también se cree polémica, no se cree, que hay gente que dice, no, la has hecho aposta para crear polémica. Bueno, no es cierto, ¿no? Yo lo he hecho porque era la historia que quería contar desde hace mucho. Claro. Pero que me digas eso es lo que hablábamos antes, que como producto, independientemente de las connotaciones que tengan todos nosotros, como producto te ha hecho que te lo leas en 2 días, significa pues sí. que te ha funcionado estructuralmente. Me ha funcionado muy bien. No sé, Santiago, si quieres comentar algo en reglas generales antes de que pasemos a las preguntas. Yo estoy abierto a cualquier cosa. Yo ya he expuesto mi teoría, que no deja de ser otra teoría más. Que yo, mira, el otro día tuve una presentación en Madrid, ¿no? Que un señor, muy educado tampoco, pero me dijo, oye, ¿por qué te ciñes a la versión oficial si todos sabemos que es mentira, ¿no? Pues bueno, yo no sé si es mentira o no, ya hemos hablado de eso, pero me ciño a la versión oficial porque alguna me tenía que ceñir. Y entre ceñirme a una teoría y a la oficial, pues a pesar de que sé que tiene muchos, pues me ciño a esa. ¿Por qué? Pues porque realmente mi historia es otra. Y a mí la fuga, independientemente de que sea ficticia o real, de Antonio Anglés desde Catarroja saltando por una ventana de un cuarto piso, yéndose a un tejado, ocultándose en un corral, después en una casa, huyendo, saliendo de un cerco, pues me parece que para una ficción funciona muy bien, porque realmente, mira, es que es el lute. Sí. No sé si, claro, y si tú piensas ahora cómo escapaba el lute, no te lo crees, y el lute escapaba, o sea, el lute sí, sí. Se escapaba de todo. Y era otro tío callejero, bueno, pues ahí tienes un ejemplo de alguien que se puede escapar. Evidentemente, eran muchos más años atrás, con lo cual era todavía más complicado, menos complicado para un delincuente escapar y más complicado para la policía porque tenía menos medios, pero el lute se tiró escapando toda su vida, se tiró escapando de la policía y le ponían cercos y decían, es un milagro, ¿cómo ha podido escapar si estaba cercado? Bueno, pues eso. Entonces, que independientemente de que ocurriese o no, como obra de ficción, su huida hasta Lisboa, me funciona a mí. Claro, claro. Claro, porque me funciona, independientemente de que sea real o no. Y claro, y también me han dicho, no, es que te has saltado porque alguien le vio meterse en un camión que después iba a un garaje o tal. Bueno, a ver, yo es que como escritor tengo que utilizar también cosas y descartar otras, ¿no? Que claro, pero lo has explicado perfectamente, Santiago. Es que es una obra de ficción.
Y como es una obra de ficción, tú elegirás los elementos que te vengan bien para crear tu historia y hacerla en base al relato que tú quieres cuadrar con la novela en general. O sea, que eso lo tiene que entender toda la gente. Yo claro. No tengo, o sea, tú no tienes la necesidad imperiosa de ceñirte a la realidad, sino coger elementos que para ti sean atractivos a la hora de conformar una historia que es ficcionada. Y eso es importante para que la gente lo entienda. Exacto, eso está, has explicado. Lo que pasa es que tiene otro salto de mortal, ¿no? Que es, pero que podría ser. ¿Quién te dice que no he acertado en alguno de sus momentos? Claro. Bueno, y si mañana hay un atraco en la gasolinera de Torres de la Alameda, de mi pueblo, y viene la científica y de repente alguien pasa la escobilla con los polvos dactilares y de repente hay un match y resulta que es Antonio Anglés, pues yo creo que todos nos caemos de culo, ¿no? Porque... Pero que podría pasar. Que podría pasar. O sea, esto es muy sencillo. Hasta que alguien no llegue y encuentre el cadáver de Antonio Anglés, se haga una prueba de ADN y ponga correspondencia 99,9% es Antonio Anglés Martins, poder pasar, puede pasar. ¿Y a ti no te parece que realmente eso es el quid de la cuestión en cuanto a la ficción, pero también a la realidad que puede ser tu vecino? No sé si quizá el nuestro no, porque yo no creo que se atreviese, fuese tan osado de volver aquí, pero puede ser el vecino de alguien de Perú o de Hawái, no tengo ni idea, ¿no? De alguien de algún lado. Y que quizá, que también hay, cuando entrábamos antes en las críticas negativas de, oye, te has aprovechado de una historia real o has utilizado un nombre real, pues yo tengo otra lectura, quizá es una utopía o quizá soy muy iluso, pero tengo la esperanza de que alguien en algún lugar del mundo lea esta novela, sienta curiosidad por esta historia que al principio pongo que está basado o comienza o es una obra de ficción basada en un hecho real o que tiene como punto de partida un hecho real y sienta esa curiosidad y escriba en Google Antonio Anglés y vea una fotografía de Antonio Anglés y de repente diga, pues este tío es el que yo conozco de cruzármelo sacando al perro, ¿no? Claro. Bueno, pues podría suceder y entonces quizá esas personas que ahora me dicen es mala idea, pues me tendrían que decir, ha sido buena idea porque gracias a eso se la ha detenido. Entonces, todo depende del prisma con que se mire. Pues mira, antes de dar, y ya vamos a ir fijando las preguntas, pero antes de dar paso a la primera pregunta, te voy a hacer yo una porque me la han hecho varios de nuestros seguidores, tanto en iVoox como en Twitter, como en YouTube y demás, y es... hablando de que alguien en Perú pudiese ver a un supuesto Antonio Anglés, mucha gente nos pregunta cómo pueden conseguir el libro fuera de España. Hay gente de Inglaterra, hay gente de Sudamérica que están interesados en el libro y no saben cómo pueden acceder. ¿Lo pueden acceder a través de, o sea, se puede acceder o se puede conseguir a través de la página web de vuestra editorial y se manda fuera, a través de Amazon España y que Amazon lo gestione? O sea, ¿qué formas tiene para que toda la gente que no puede acceder al libro? Si alguien lo quiere leer en digital, es inmediato. En el mismo momento en que entras pues en cualquier plataforma, Amazon, uh-huh, Casa del Libro, Fnac, Corte Inglés o incluso por la misma página de Penguin, si lo quieres leer en digital... es absolutamente inmediato, lo puedes comprar en ese mismo momento, ¿vale? Ajá. Se te descarga pues a tu ebook o a lo que sea, ¿no? Y después, a lo otro, yo sé que hay gente que lo ha pedido y lo ha pedido pues a través de plataformas como Amazon o como Casa Libre tal, que tienen esa tal, lo que pasa es que les tarda más, pero sí que les ha llegado. A mí ayer me escribió alguien de Dinamarca, creo que fue, no sé si era Dinamarca, no sé exactamente dónde era, ahora mismo me pierdo, pero me escribió diciéndome, lo pedí el primer día y me acaba de llegar, o sea, le tardó 2 semanas, por el motivo que sea, pero que le ha llegado. Después, por ejemplo, en Colombia, México, Argentina, por ahí, yo creo que ya se puede conseguir más fácilmente, porque ya se están haciendo ediciones para allá, pero bueno, yo creo que si os metéis en plataformas, en tiendas es complicado, bueno, no sé si a lo mejor en México, Argentina, Colombia se puede encontrar en tiendas ya,
No lo sé, ahora mismo me pillas un poquito, pero sí que si se pide a través de alguna plataforma, sí, llegan. De hecho, además, con mi anterior novela ocurrió que hubo gente que pidió el libro aquí en España a través de una plataforma de extranjera y por no sé por qué rollo de que hubo un error, y entonces el libro dio la vuelta al mundo casi, ¿no? Y les tardaban pues 20 días y era como, ¿qué ha pasado? Bueno, porque se ha pedido así, o sea que si se consigue, si se pide por ahí, tardará un poquillo más, y bueno, vale. Y si es digital, es inmediato. Es inmediato, vale, pues muy bien, pues gracias por la aclaración, Santiago, así que toda la gente que haya comentado estos días... ¿Perdón? Sí. Creo que es inmediato, siendo digital yo creo, entiendo que sí, ¿no? Sí, entiendo, vamos, en principio, vamos, yo sí, los libros... Sí, quizás entrar en Kindle aplicación o española, o, exacto, Kindle o Kobo o lo que sea, pero yo creo que desde ahí se puede descargar en el mismo momento. En el momento, perfecto. Vale, pues vamos a ir fijando las primeras preguntas. Mira, Vivi Blas dice, pregunta... ¿Aconsejas leer antes El buen padre para conocer a los personajes y después las otras niñas? Enhorabuena por la entrevista, muy entretenida. Pues muchísimas gracias. Yo también me lo estoy pasando muy bien hablando con Manu. Que veis también que podemos pensar totalmente distinto y llevarnos muy bien, ¿no? Y aprender, ¿no? De las cosas. Así a ver, son dos historias totalmente independientes en cuanto a historia policial autoconclusiva, porque ya no se habla de esta y la otra es otra, pero es cierto que los personajes traen un bagaje, ¿no? Y que esto que os hablo de Indira, que tiene un toque y no sé qué, pues la conoces mucho más en El buen padre, y cuando ella se enfrenta a los problemas que se enfrenta ahora, ya sabes perfectamente por qué y te van a llegar mucho más que si la lees independiente. Pero se puede leer de manera independiente, ¿vale? O sea, yo sí aconsejaría leer El buen padre, porque además El buen padre sí que las críticas son mucho mejores que las otras niñas, porque ya no entra esa, no, ya claro, ya no entra esa connotación de no me gusta lo que has hecho, claro, por lo que supone, y sí que están funcionando muy bien. El buen padre, vamos por sexta edición ya, las otras niñas va por segunda edición, y ha funcionado muy bien, y si se puede y te apetece leer dos novelas, que te las vas a leer, ya te ha dicho Manu enseguida, hazlo porque te va a venir bien. Si tienes ganas de leer las otras niñas, directamente hazlo también porque te vas a enterar sin ningún problema. De todas formas, Santiago, ahora, mientras vamos fijando la siguiente pregunta, segunda edición de un libro que lleva prácticamente 15 días en la calle, es una pasada. No, y son ediciones gordas y que la segunda edición fue al cuarto o quinto día, o sea que fue también una... Fue muy bien. Pero bueno, una cosilla, Manu, por ejemplo, tú te has leído solo las otras niñas, ¿no? Sí, correcto. Claro, y te has enterado bien, no ha habido... Me he enterado bien. Yo puedo dar mi opinión personal. De hecho, yo desconocía, soy sincero, el personaje de Irina, desconocía absolutamente este bagaje. De hecho, yo no sabía hasta que no me leí el dossier que tuve la precaución para no tragarme ningún spoiler de leérmelo a posteriori del libro, pero yo no sabía que había, digamos, como una precuela en cuanto a los personajes y no he tenido ningún problema. O sea, se me ha hecho... debe ser que, como bien decías, la anterior novela era autoconclusiva y no es necesario. O sea, no lo necesitas. Sergi nos dice... Santiago, ¿has hecho algún tipo de investigación por tu cuenta que te haya servido de ayuda para escribir la novela? Bueno, Sergio, investigación en cuanto al caso en sí, bueno, es lo que hemos hablado, ¿no? Que llevamos hablando, que yo llevo 30 años interesado por este caso y he cogido los elementos de esa fuga oficial que me han servido, que prácticamente suponen un 15, un 20% de la novela de la fuga de este hombre, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, he hecho investigaciones con todo lo que me he podido encontrar, he leído pues la investigación oficial, he leído las conclusiones a las que se han llegado y todo eso en ese caso. En cuanto a la obra de ficción, pues a ver, siempre hay que documentarse, sobre todo si haces pues un periplo por el mundo, ¿no? Tienes que saber a qué lugares le llevas, si tiene sentido llevarle a determinados lugares, qué se va a encontrar él ahí
siendo como es, a dónde puede recurrir en caso de problemas. Entonces, eso es una investigación exhaustiva, pero ya de como cualquier otro no, otra novela de ficción, ¿no? Que te lleva pues a interesarte por los sitios que visitan tus personajes. Entonces, esa es la investigación. Y después, bueno, también evidentemente investigación. Yo tengo un buen amigo mío que es inspector de policía, que cualquier duda se la pregunto, aunque también alguna metedurilla de pata y alguna rata siempre te saca a alguien que te dicen, pues esto no es así, vale, pero sí, no ocurre porque estás hablando de cosas que realmente no son las tuyas, aunque estés bien asesorado. Y bueno, y siempre te tienes que rodear de gente que sabe de lo que habla para que vayas, te faciliten un poquito, perdón, el trabajo, ¿no? Sí, vamos, no es una crítica, es una realidad, y con esto obviamente estoy hablando de un peso pesado a la hora de la escritura. Pero si tú haces un, digamos, un análisis riguroso del código Da Vinci, Dan Brown mete pifias a mango tropel, pero no deja de ser una novela de ficción, y dentro de lo que es el valor narrativo o de la historia, pues pasan desapercibidas. No podemos ir con lupa a mirar cualquier cosa, sobre todo como tú bien dices, porque no es nuestra labor. Lo que pasa es que ahora todos somos muy listos con Google, ¿no? No, y además que te digo otra cosa, que hay muchas cosas que la gente se toma como un error y realmente no lo es. Lo que pasa es que yo tengo que utilizar, antes hablábamos de CSI, o sea, es que el CSI te ponía que la prueba de ADN venía en 2 horas y eso no ocurre ni hoy en día, ¿no? Lo que pasa es que pues tienen que utilizarlo a su favor. Entonces, muchas veces, pues tú argumentalmente pues tienes que tomarte ciertas licencias para que tu historia funcione, ¿no? Pero bueno, que mira, esto que decías, yo un día leí un libro, como anécdota súper curiosa, muy cortita, que estaba Isabel II tomando un chocolate, Campichi, y el chocolate vino después de descubrir América. O sea, que era Isabel, claro, Isabel II, de jovencita, Isabel la Católica, perdón, pues con tomándose de jovencita, pues de niña, un chocolate, y todavía no se había descubierto América. Claro, no se había descubierto el cacao, la planta del cacao. Sí. Exacto, entonces dices, bueno, pues son cosas que pasan, ¿no? Claro. Vale, la siguiente pregunta, mira, Esther Nola dice, ¿qué supuso más trabajo en tiempo? ¿La investigación, documentación sobre el caso o la escritura del libro? Bueno, la investigación y documentación es que es muy difícil de medir, por esto que os digo, porque yo toda mi vida he vivido, he crecido con ello, tenía 20 años, ahora tengo 50, y entonces pues me he tirado estos 30 años con investigando y tal. Después, evidentemente, cuando yo quiero construir esa historia, te lleva a lo que os decía de construir el personaje ficticio de Antonio Anglés, de los demás personajes que salen, el itinerario, pues eso es una labor de investigación también, de saber cómo lo cuentas. Eso me llevó aproximadamente unos 3 meses. Después de escritura en sí, o sea, no es que terminase a los 3 meses y ya supiese exactamente lo que iba a hacer, pero sí ibas haciendo cositas y tal. Después de escritura, aproximadamente otros 6 meses. Y después lo que pasa es que ya entran las correcciones, que ya es un proceso más rollo, porque ya entras pues con la edición, después entra la corrección ortotipográfica. Total, ha sido un año aproximadamente dedicándome casi en exclusiva a ello. He hecho alguna cosilla de alguna serie, pero esta me he podido dedicar en exclusiva a ello y ha sido prácticamente un año. Un año, wow. Sí. Vale. A ver, es cierto que esas últimas etapas, a lo mejor entregas el manuscrito y cuando te llegan las correcciones ha pasado 1 mes y medio, o sea que no es que sea un año trabajando todos los días en ello. Vale, ¿no? Vale. Yo entre medias he escrito una novela juvenil que os la recomiendo también, o sea, haciendo pues publicidad, que se llama Taurus. Dale. ¿Dónde está? Es que es para chavales, que ganó el premio Jaén de narrativa juvenil de este año. Ajá, bueno. Y está muy bien. Es una mezcla de, también hago spoiler, pero es una mezcla de Avatar con Regreso al Futuro. Más no se puede pedir. Pues mira, buena premisa. Si tenéis jovencitos en casa, pues oye, mira, ya sabéis, sí. un buen regalo, que además nada mejor que eso, por desgracia es algo que actualmente está en desuso, pero un libro hace mucha compañía y la verdad es que todo lo que se ha invertido en cultura de verdad, libros, música, es bueno. Y yo tengo,
Y yo tengo muchos amigos que no les gusta leer. Y bueno, yo son mis mismos amigos de siempre. Y eso es bueno también, que te ponen muchas veces los pies en el suelo con muchas cosas, ¿no? Que parece que yo vengo aquí a hablar de mi novela y te callan a los 2 minutos. Déjame en paz ya con tu novela, hombre. Claro, y eso está muy bien, ¿no? Porque te ponen los pies en el suelo muchas veces. Yo me congratulo de decirles, lee, porque todos tenemos el recuerdo de lo que leíamos en el instituto obligado, ¿no? Es que la Celestina, es que no sé qué. Y nos mataba, nos aburría. Sí. Pero leer, a todo el mundo le gusta, solo tienes que encontrar lo que te gusta leer. Y si a ti te gusta la historia de inglés o este tipo de novela, lee las otras niñas. Pero si te gustan los romanos, lee una histórica o lee a Posteguillo, porque te va a encantar. Solo tienes que saber qué ¿Qué leer, coger el encontrar? rollo que nos. Claro, y entonces es muy importante. Y si a los niños les das de leer de primera, pues se convierten en lectores adultos. Así es. Mira, Next nos dice, de la novela, lo que más me impactó es Anglés siendo padre. De dónde te salió esa idea? Bueno, para ocultarse, tiene que estar lo más alejado posible de lo que nos esperamos de él, ¿no? Yo creo sinceramente que si Anglés hubiese escapado de aquello y si fuese inteligente como él decía, no como decía él, sino como decían los que le conocían, no hubiese ido a Brasil, que es donde le buscaban, ¿no? Dice, no, me tengo que alejar lo más posible de Brasil y en vez de irme a Brasil, que es donde me van a buscar, me voy a donde sea, ¿no? Y en cuanto a ser padre, a ver, es que también yo lo que construyo el personaje es como alguien que en un momento dado, cuando se ha alejado de su ambiente, él mismo cree que él no es como era, que él que es que lo que hizo o lo que hacía era llevado por las drogas o por los rohinoles, ¿no? Si no se drogaba, por el ambiente, por las malas compañías, porque me obligan a hacerlo, pero ahora soy una persona normal y como tal intenta comportarse como una persona normal y eso supone conociendo a una mujer en este caso, aunque yo tampoco huyo de cuando se dice la homosexualidad de inglés, tal, hay un pasaje pues que también Sí. exploro eso, ¿no? Pero bueno, pero que eso es algo que este señor que te decía me lo decía el otro día, es que era homosexual también. Bueno, eso es lo que pensamos, ¿no? Y de todas maneras, ¿cuántos homosexuales hay casados y con hijos, ¿no? Entonces, claro, no podemos entrar a valorar esas cosas si no le conocíamos personalmente y no y en todo momento, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que, volviendo a esto, que me enrollo, él se cree en determinados momentos que todo aquello era el antiguo Antonio Anglés, ahora soy otra persona y ahora soy una persona buena. Lo que pasa es que ese monstruo asoma de vez en cuando y no lo puede contener, pero dentro de intentar esa normalidad es cuando forma una familia y de repente se sorprende a sí mismo siendo padre e incluso siendo buen padre, ¿no? Que eso es lo más terrible de todo, que te pone mal los pelos de punta, a decir, ostras, es que Sí. encima tienes cierto corazoncito en determinado momento o siente aprecio o amor por alguien que son sus hijos, ¿no? Que son sus hijos. Correcto. Alan McCoy nos cuenta, cuando planteaste el nombre de Anglés a la editorial, ¿tuviste que convencerlos o encontraron que fue una buena idea a nivel de marketing? Uf, Buena fue un pregunta, momento ¿eh? complicado. Es muy buena pregunta. A ver, venga, yo aquí estoy para contaros la verdad, ¿vale? No, vale. Mi editora es, pues yo conozco ya un poquillo de este mundo y es la mejor editora que hay en España, que se llama María Faste, es argentina, ¿vale? Y entonces yo, cuando ya había terminado El Buen Padre, ya estábamos en las correcciones finales, me llamó un día, me dijo, vamos a quedar a comer. Y nos fuimos a comer y me dijo, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? Y yo le dije, tengo una idea que te la voy a contar y a ver qué te parece. Y entonces le dije yo, me dijo, a ver, ¿qué idea? Y digo, hay un tal, encuentra unas huellas y cuando las meten en el SAID, en el sistema de identificación dactilar, es Antonio Anglés. Y me mira y me dice, ¿quién es Antonio Anglés? Y yo, joder. Entonces, claro, porque eres argentina, no tenía ni idea. ¿Y Claro. quién es Antonio Anglés? Y digo, pues se ocurrió esto y está fugado y no se sabe si está vivo, si está muerto. Y yo quiero contar toda esta vida. Maravilloso, me encanta, adelante. Y entonces le dije, cuidado, cuidado, porque esto tiene muchas más cosas y muchas Aristas. más connotaciones. Claro, connotaciones, consúltalo con tu gente. Y volvemos a hablar, porque allá la historia inicial de un asesino que se fugaba durante 30 años y que cuando le encontraban el crimen había prescrito y había que soltarle, pues le pareció maravillosa porque, pues como idea suelta, independientemente de quién sea,
pues yo creo que funciona, ¿no?, en una historia. Entonces ella lo consultó y ya entraron ahí gente que conocía esa historia, gente de marketing y tal, y entonces hubo, pues hubo ciertas preocupaciones, tal, y entonces me tuve que reunir con ellos y contar, porque ellos pensaban, cuando le llega alguien de marketing, no de jurídico, de la editorial, y le dice, quiere hablar sobre el caso Alcácer, se llevan las manos a la cabeza y dicen, ni de coña, no queremos esto porque nos puede hundir a todos y se puede hundir su propia carrera o yo qué sé, o puede causar un rechazo que no lo necesita. Entonces yo me tuve que reunir y fue cuando les expliqué, yo no voy a hablar de esto, sino que voy a hablar de esto otro. Y bueno, y ya les gustó más la idea y lo que pasa es que acordamos en que les mandaría la primera parte, las primeras 50 o 60 páginas, y digo, os mando esto, lo leemos y volvemos a hablar. Y entonces, cuando ya vieron lo que era, ya dijeron, vale, adelante, nos gusta, y desde entonces pues he tenido el apoyo en todo momento. Es cierto que ha habido reuniones con jurídico por determinadas cosas de cuidado, cuidado, cuidado con hacer esto, cuidado con mencionar esto, cuidado con este nombre. Pero bueno, se han ido ajustando cosas, pero me han dado libertad absoluta, la verdad. O sea que ahí, yo, claro, desde mi desconocimiento, ¿no?, en el tema editorial, o sea que hay un gabinete jurídico, en este caso, que os asesora para, entre comillas, no meteros en problemas. Claro, a ver, es que este es un caso muy complicado. Entonces aquí es, vale, ¿quién puede sentirse ofendido por esta novela? En primer lugar, Antonio Anglés. Ahora bien, para tomar medidas, punto uno, tiene que aparecer. Claro. Punto dos, si apareciese, creo que tendría muchos más problemas que denunciar a un novelista, ¿no? Digo yo. Sí. Claro, tendría infinitos más problemas, ¿no? Tal. Punto uno. Punto dos, su familia. Yo, su familia, salen, evidentemente, pero no cuento nada que no sea verdad, ¿vale? Miguel Ricard, yo lo único que cuento aquí de Miguel Ricard es lo que está sentenciado, juzgado, o sea, juzgado y sentenciado. No entro en decir, ha seguido, no, yo ahí no entro. Entonces, claro, pero sí que tienes que mirar. También se miró, oye, las familias de las niñas, por ejemplo, ¿pueden sentirse ofendidas? No, pues porque se analizó y se dijo, no, porque aquí lo único que se cuenta es este momento, sin entrar en si es de mal gusto lo de después, que por eso tampoco decidimos desde el primer momento, no entramos, pero sí que es que no estamos contando algo que no sea público. Que a estas niñas se las llevaron estos dos descerebrados y sinvergüenzas, ¿no? Entonces, pues se las llevaron. Entonces, claro, se analiza todo eso jurídicamente y hasta que pues, me dicen vía libre porque no hay ningún problema legal. Pero sí que se tiene en cuenta eso, claro. Vale, eso es muy interesante. Cristina López pregunta, ¿qué te ha motivado a basar la novela en inglés que despierta tanta controversia? Y puede suponer un hándicap para que algunas personas le den una oportunidad al libro. Bueno, yo creo que ya lo he respondido durante la entrevista. A ver, esta historia yo la he querido contar mucho tiempo porque he crecido con ella y me he empapado de ella. Y independientemente del crimen, es dónde está este tío. Que a mí os prometo que de verdad que yo me lo sigo preguntando. Y aunque puedo tener o puedo estar más convencido de que murió o no, también hay veces que digo, ¿y si no? Y entonces pues me ha llevado a contar esta historia, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues es un riesgo, ¿no? Como dice mi buen amigo César Perejellida, un grandísimo escritor, que si no lo habéis leído también os recomiendo porque hace unas maravillas de novelas increíbles. Un día hablando con él de esto mismo por teléfono me dijo, Santi, los escritores tenemos que andar por caminos poco transitados. O sea, esto es, tenemos que dar cosas distintas y no podemos estar pensando en cómo van a reaccionar la gente. A ver, evidentemente, si das una barbaridad o tal, puedes causar mucho rechazo, pero tú tienes que contar la historia que te nace, que quieres contar y que te sale, y después intentar que la gente comprenda por qué la has querido contar y por qué te has querido meter en este lío, ¿no? Y bueno, y como yo lo que quería contar es una historia que creo que hay muchas personas, mucha gente ha escrito diciendo en redes sociales, pues no la voy a leer. Pues bueno, pues no, yo a todo el mundo le diría, dale una oportunidad porque te vas a encontrar una obra de ficción y nada más, y trato con mucho respeto lo que tú te crees que no. Lo que pasa es que los prejuicios de pensar, es que este tío me va a hacer despertar lo que yo sentí entonces, que fue horrible, no es así. Entonces, bueno, si alguien no le quiere dar una oportunidad, pues me da lástima porque me gustaría que se la diera, no por ventas, sino por ver que realmente he contado otra historia de la que tú a priori crees.
A ver, yo puedo dar mi consejo personal para muestra un botón, obviamente. Yo discrepo totalmente de la versión oficial. Yo creo que toda la gente que nos sigue lo sabe. Yo no me la creo. No estoy diciendo con esto que cualquiera de las otras teorías alternativas sean verdad, pero para mí la versión oficial no tiene ninguna lógica. Pero me he leído el libro sin ningún prejuicio y lo he considerado, como hablaba, sumamente interesante, tratándolo con lo que es, un libro de ficción, bajo una premisa de ficción, de un autor que quiere contar la historia de una inspectora, de un personaje que reaparece en Madrid después de 30 años, y es una novela de ficción, de novela negra, policíaca, de investigación, de crímenes, que para la gente que le guste todo el tema de los true crime que están tan de moda pues en HBO, en Netflix, etcétera, pues la va a considerar muy interesante. O sea, que yo creo que si la gente se puede abstraer del prejuicio que tenga o de su preconcebido o su idea preconcebida, perdón, sobre Alcácer, va a disfrutar mucho del libro. Pero claro, tienen que hacer previamente eso para poder disfrutarlo. Es como cuando te pones ves un grupo o un artista en un disco y tienes un prejuicio porque sea de un palo que a ti no te va a gustar. Oye, pues escúchalo, a lo mejor descubres algo maravilloso, ¿no? Claro, y te puede no caer bien él, pero puedes encontrar que sus canciones son maravillosas. Es que claro. A mí nadie me puede decir que Antonio Vega, por ejemplo, es que pensaba así, por lo tanto deja de ser para mí el mejor cantante, ¿no? Que ha habido, pues bueno, pues me da igual cómo pensase o lo que hiciese, que yo lo que voy es a disfrutar de su obra. Y bueno, y yo es lo que pido aquí, dejemos el prejuicio a un lado, no nos creamos cosas, yo lo intento explicar, no hablo de eso, hablo de una obra de ficción y de una fuga, que es lo que a mí me parece interesante. Así es. Esther Nola dice, pregunta para Santiago, ¿en algún momento pensaste en abandonar el proyecto? No, en ningún momento, no. A mí yo... A ver, mira, yo cuando escribí Talión, mi primera novela, pues fue un juego, ¿no? Yo era guionista y digo, voy a escribir una novela a ver si me la publica alguien. Y de repente tuve la suerte que me la publicó Planeta. Y dije, adiós. Entonces, la segunda novela ya me fichó Penguin Random House, que es la competencia de Planeta. Bueno, pues cosas que pasan, ¿no? Y entonces, pues, pero ya, claro, pero ya era una obra más profesional. O sea, te quiero decir, no quiero decir que Talión no lo fuese, que hay mucha gente de mis lectores que me siguen diciendo, pues la que más me ha gustado de todas es Talión. Muchísima gente, Talión funcionó muy bien. No, sino que la primera era un juego y esa ya era profesional. Entonces, esta tercera, yo cuando me enfrento a este proyecto no lo hago como diciendo, a ver qué pasa, dentro de 3 meses me lo pienso y abandono. No, yo cuando ya me decido a escribirlo, voy a dedicarle un año de mi vida a un trabajo profesional. Y tengo que vivir, no puedo decir, bueno, a ver, y si no, después lo abandono. Yo cuando me siento, estoy absolutamente convencido y a eso pesado, pros y contras, y me lanzo a ello. Entonces, en ningún momento, y además, de hecho, es que me pasó una cosa que es muy bonito que te pase como escritor, que cada vez me emocionaba más con el proyecto, cada vez me gustaba más, cada vez le veía más cosas. Me digo, pues voy a hacer esto, y lo consultaba pues, con mi novia, con mi hermano, que también es escritor, ¿qué te parece si tú qué crees que da? Hostia, pues mola, y claro, y te emocionas, y hostia, y entonces, pues en ningún momento se me pasó por la cabeza abandonarlo. Qué bueno. Vale, siguiente pregunta. Tenemos por aquí. Vivi Blas dice, pregunta, después de escribir las novelas, ¿has cogido cariño especial con algún personaje? Sí, bueno, a ver, Indira para mí es un personaje al que le cogí mucho cariño porque me facilita la vida. Vamos a ver, Indira, como os decía, pues tiene un toque, es más rara que un perro verde, tiene una aversión a los bacterias, no hay quien la aguante, tiene un carácter complicado, es imposible, pero lo que a ella le complica la vida como personaje en su vida, en su entorno, que es una inadaptada social, desde fuera. Para los lectores supone una sonrisa y un poco de luz, porque hace cosas raras y porque contesta y porque tal. Y eso, en unas tramas tan duras y tan oscuras como estoy yo contando, de repente encontrarte con un capítulo o una escena en la que Indira saca ese carácter o hace eso o se lava las manos o se vuelve loca porque ve un cuadro torcido o estas cosas, pues a mí me supone una luz
y una tal que termina escogiendo cariño al personaje, evidentemente. Lo que pasa es que en las obras de ficción y sobre todo en novela negra no te puedes encariñar mucho con nadie. Ya. A buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿eh? Claro. Lala Torres nos pregunta, ¿has tenido algún problema con la investigación? No, ninguno, ninguno. En la investigación en cuanto a Glees, al personaje principal de esa historia, es que todo lo que se puede saber de él está en redes, ¿no? Que tenemos esa ventaja también sobre los de 1992, que ahora pones en Google Antonio Glees o pones sumario y es que lo encuentras y lees lo que quieras sobre él. Entonces no he tenido ningún problema ni nada, cero. Transi Alaez pregunta, ¿Santiago realmente crees que Anglés sería capaz de ser una persona normal si realmente vivió siempre la delincuencia, aunque sea en la ficción? Bueno, eso lo hemos contado antes, ¿no? Que es que yo creo que evidentemente una persona que hasta los 26 años había hecho lo que hizo y poniéndonos en el caso de que matase a las niñas, pero aunque no, todo lo que había hecho con anterioridad, secuestrar a ella, al hermano, tal, hacer lo que hacía, pues yo no creo que esa persona haya podido integrarse en la sociedad y comportarse como un ciudadano normal. Habrá seguido delinquiendo y esa es la historia que yo cuento, ¿no? Que por eso es por lo que Indira le intenta atrapar con alguno de esos crímenes que haya podido cometer a posteriori, pero que tiene que encontrar. Yo creo que una persona como él, pero en la realidad también, nadie se redime así, ni nadie es capaz de no lo creo, vamos, no lo sé si habrá algún caso, pero yo creo que no. Mira, ahí va, perdón. Irene Jacob pregunta, ¿tienes pensado escribir un libro similar, pero teniendo en cuenta otro crimen sucedido en España? Uf, no, pensado ahora mismo no. Ya me he metido con emociones fuertes con este, ¿no? Y yo, la tercera entrega de Indira, que ya estoy trabajando en ella, estoy en ese momento previo. Bueno, ahora lo que pasa es que estoy de promoción con las otras niñas y estoy yendo por toda España, muchas presentaciones, y entonces eso complica mucho la vida, porque yo necesito claro. Tranquilidad para escribir y porque es que al final no me concentro y es imposible, ¿no? Pero ya estoy trabajando en ese momento previo, en esos meses de preparar la nueva historia, y va a ser una historia totalmente de ficción, tan impactante o más, no lo sé, como la que cuento las otras niñas y la que cuento en El Buen Padre. Yo estoy emocionado de verdad por esa historia, pero es de ficción. En el futuro, bueno, yo tengo un acuerdo con la editorial también para escribir una novela histórica, que ya les conté lo que quería hacer, y a lo mejor sería la siguiente, que sí que es una historia real, sucedida en España, pero bueno, en cuanto a crímenes reales, de momento no, pero yo no lo descarto. Además, que yo creo, no me quiero hacer el listo tampoco, ¿no? Pero yo creo que a raíz de las otras niñas van a surgir gente que decida lanzarse al ruedo también, escribiendo una cosa que se llama, no es exactamente eso, pero es una ucronía, ¿no? Que es, partiendo de un hecho real, creas una ficción. O sea, es como si... una realidad no sé, distópica. Exacto, es una realidad distópica. Y eso, aunque no es esto, porque yo lo que digo es easy, el if is, como dicen los ingleses, como es if. Sí, bueno, no sé cómo es. Si fuera y. Sí, sea, exacto. Pero eso, pues es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, ¿no? Pues es eso. Entonces yo creo que habrá más gente que no es que no se atrevan, que no se haya hecho antes, sino que, bueno, pues han visto que puede tener cierta aceptación y que lo hagan. Yo de momento, la siguiente es ficción, la siguiente en principio histórica y después ya veremos. Y luego ya veremos. Vale. Alarto FTV dice, pregunta, ¿sabes si las familias de las niñas tienen constancia de la existencia del libro? No, no tengo ni idea. Yo, bueno, no, miento. Sí sé que alguien tiene constancia. No sé, no tengo ni la más remota idea si lo han leído o no. Claro, también hay gente que me ha preguntado qué crees que pensarían las familias de las niñas. Pues bueno, volvemos a lo mismo de antes. Yo supongo que cualquier cosa que pueda remover el pasado no les hará ninguna gracia, evidentemente, pero yo creo que lo trato con respeto, no es mi caso, y intento hacer esa visión de, oye, quizá esto sirva para que nos recuerde a todos los demás que cabe la posibilidad de que un asesino ande suelto, que no se nos olvide, ¿no? Y bueno, no lo sé, yo creo que Manu tiene más información que yo de eso, no sé si lo saben, si no,
No yo hasta, vamos, la última conversación que he tenido con Fernando, la verdad es que no le pregunté sobre el tema, pero bueno, tenía planeado hablar mañana con él. Le puedo preguntar, pues, por mera casualidad. No sé, yo no lo sé. Yo que a mí también esto me da mucho pudor, ¿no? Porque parece, pero no es por justificarme, ¿no? Pero que parece como que yo soy el que sacaba la palestra este caso. Y es que no, es que en los últimos tres meses he visto yo cuatro o cinco programas dedicados a esto. Entonces, pues no soy yo el que lo saca. De todas formas, personalmente, o sea, repito, lo que se trata o lo que se habla aquí de Tony, Miriam y de Siré son apenas dos páginas, o sea, no hay, no creo que las familias, o sea, tengan una diferencia en este libro, más allá que la que pueda haber en cualquier noticia que aparezca en el mundo, en el país, en el ABC o en las provincias, cada dos semanas, y porque es en base a el presunto asesino, una ficción distópica de la huida o de la posible vida de Antonio Anglés a día de hoy. De esas tres criaturas, pues el tratamiento es únicamente, digamos, como documental, porque es el origen de la figura. Es un punto de partida, sin más. Exacto. Vale, vamos a poner dos preguntitas más. Tampoco le quiero robar excesivamente tiempo a Santiago. La penúltima. Porque yo estoy encantado, ¿eh? Ah, bueno, pues nuestros directos pueden ser, vamos, épicos, ¿eh? Yo estoy encantado, de verdad, que yo, Manu, te tengo que decir que yo, a ver, yo llevo todas estas semanas ya de promoción, he estado tres días en Valencia, bueno, pues vas concierto tal, no sé qué me voy a encontrar, me han tratado, claro, de maravilla, la gente entiende mi manera de contar, me han dejado explicarme. Tal, y yo también, pues contigo pensaba, digo, joder, pensando de manera tan diferente, digo, pero no, me he sentido súper cómodo, súper a gusto, entonces, pues yo estoy encantado. Me alegro. Pero que si hay más preguntas, yo estoy encantado de responderlas todas. No, o sea, yo por suerte creo que, y en eso sí que, o sea, solemos ser, tanto mis compañeras como yo, bastante comedidos o tenemos muy poquito ego, pero si algo. Como personas que llevan mucho tiempo metidos en el tema de Alcácer, creo que hemos traído bueno a este caso es un poco de sensatez y de, sobre todo, respeto a las personas que puedan opinar diferente y luego intentar ver que quizás esas verdades absolutas no existen y la verdad real esté en esos puntos de unión o en esos nexos de unión que muchas veces omitimos y nos vamos a los extremos. Pero bueno, yo creo que lo que te digo, o sea, hay gente, de hecho creo que tuviste una conferencia con él, con Javier Martínez, el periodista de las provincias, sí. que es completamente oficialista, o sea, la mentalidad que tiene Javier y la que tenemos y la que tengo yo es diametralmente opuesta y es amigo mío, o sea, podemos hablar de fútbol, que además es del Madrid, y nos lo pasamos genial hablando 20.000 cosas, pero en Alcácer discrepamos, y discrepamos con naturalidad, de forma sana, y no pasa absolutamente nada, que es eso, o sea, que yo... Es que es eso, yo creo que, yo, es que creo que es eso, o sea, pero que todos tenemos que tener en cuenta que ni yo tengo la verdad absoluta, ni tú, ni nadie, ¿no? Que hay cosas que podemos opinar y tal, y entonces, claro, acusar de cosas cuando no tenemos una certeza, pues dices, es que yo qué sé. Es que... Así bueno. Es. Vale, a ver, ¿alguna preguntilla? Mira, Alan McCoy dice, ¿qué tres novelas de ficción de investigación policíaca recomendarías relacionadas con crímenes reales? Joder, Alan hace muy buenas preguntas, ¿eh? Sí, jolín, Alan. A ver, bueno, sin duda, A sangre fría de Truman Capote. Uh-huh. Es maravillosa, o sea, bueno, es basado en un hecho real. Él era periodista, fue a una granja donde mataron a una familia, en fin, y bueno, y hubo muchas cosas. Y enseguida volvió y escribió esa novela que fue la que la catapultó a la fama y Truman Capote, A sangre fría. Después recomendaría La Dalia Negra, que también era sobre un asesino en serie. No me acuerdo quién la escribió ahora mismo.
pero era un asesino en serie también, que bueno, que estuvo durante muchos años, en los años 50, 40 creo que fue, en Estados Unidos, y que fue tal. Y una que se publicó hace un par de años, creo que fue en el 2019, no lo tengo muy claro tampoco, que es de Jack Ketchum, que se llama La chica de al lado, que está basada también en un crimen que sucedió en 1965, creo, en Michigan o por ahí, y que es una pasada de libro y que te pone los pelos de punta porque bueno, pues porque está muy detallado y eso sí que a veces te pone los pelos de punta, y si piensas que sucedió de verdad, más todavía. O sea, Sangre Fría, La Dalia Negra y La chica de al lado. Esas son mis tres novelas. Pues ya sabéis, si no las habéis leído, chicos, a por ellos. Pilar ECF dice, ¿en tu libro inglés tienes remordimiento de lo que hizo supuestamente? No, a ver, es que una de las características de los psicópatas, que es como yo sinceramente creo, independientemente de todo, era, es que no sienten empatía ni remordimientos por las cosas que hacen, ¿no? Y por eso este hombre pegaba a su madre. ¿Quién pega a una madre si no, o sea, no te mueres de remordimientos? ¿Quién encadena a un hermano con una deficiencia o con una enfermedad y le pega? ¿Quién a una drogadicta y la tienes? Claro, es una persona, un psicópata, y que no sienten empatía. Entonces, él no siente ningún remordimiento por lo que hace, porque tampoco creo que lo sintiera en la vida real, pero sí que se justifica, que es lo que decía. O sea, él sí se justifica diciendo: yo no soy así, eso era porque me rodeaba de malas personas, porque tomaba Rohinoles, porque la sociedad me empujaba a ser malo, porque me tenían manía, o porque la policía me tal, ¿no? Entonces, este tipo de personas yo creo que no tienen remordimientos porque su carácter no se lo permite, porque son psicópatas que, también debo decir, que está estudiado que el 2,5% de las personas sufren un grado de psicopatía. Eso no Psicopatía. quiere decir que nos dediquemos a matar gente, los que podamos tenerlo, que yo espero que no, no, yo creo que no, pero que no, claro, que no significa que vayamos matando gente por la vida, pero sí que pues nos cuesta más empatizar con nuestros semejantes. Lo que pasa es que vamos por el buen camino. Entonces, una misma persona con el mismo grado de psicopatía, si nace en una familia que le enseña lo que está bien y lo que está mal, lo respetará seguramente toda su vida, pero si naces en un ambiente como el de Antonio Anglés, pues te puede llevar por el otro lado. Vale, siguiente pregunta. Mira, Elena sin H. ¿Cómo se sentiría si de repente apareciese Anglés y de verdad hubiese sido el asesino de más niñas en otra vida en Irlanda o donde fuese? A ver, pues Sea, el documental. imagínate que tienes razón. Que es esa. Bueno, a ver, joder, no, que también es una buena pregunta, ¿eh? Porque ¿cómo me sentiría yo? Pues mira, por una parte, aliviado de que por fin se le haya encontrado. Por otra parte, no me gustaría nada saber que lo que yo he podido relatar en la novela se ha hecho realidad, porque ha seguido haciendo sufrir a las familias, ha seguido cometiendo actos así. Bueno, es una pregunta complicada. No sé cómo me sentiría yo, la verdad. No, yo me hicieron también una pregunta el otro día que era muy buena, de cómo crees que se sentiría inglés si leyese mi libro. Que es, ostras, también, ¿no? Y Ostras. bueno, yo creo que sentir, claro, es buena pregunta, ¿no? Imagínate que él, que yo creo que si estuviera vivo, él se googlea a sí mismo, ¿no? Una persona así de a Es ver qué se dice, ¿no? posible, sí. Y nos conoce a todos, ¿no? Claro, o sea, yo creo que sí. Y yo creo que sentiría miedo, o sea, por decir, ostras, con lo bien que llevo estos 30 años que no me están buscando demasiado, a ver si va a suceder eso de que alguien me reconozca, ¿no? Pero bueno, ¿cómo me sentiría yo? Pues por una parte aliviado de que por fin se le encontrase y se pudiese solucionar y cerrar por fin este caso, en caso de que se pudiese hacer, ¿no? Se encontrase alguna prueba contra él. Y por otra, pues triste, pues porque ha seguido haciendo sufrir familia, porque ha seguido matando. Sí, claro. Mira, Amatista Caravaca dice, ¿te planteaste en algún momento introducir a Ricard como un personaje en la novela? Bueno, Ricardo aparece en ese primer momento, que cuando se llevan a las niñas, y después se le nombra en un par de ocasiones. O sea, bueno, en esos primeros 75 días en De los que desaparición. de desaparición, y hasta que se inicia la fuga real o de salta por la ventana de Angles,
y Ricardo es un personaje. Está ficcionado un poquito, porque evidentemente yo no sé las conversaciones que pudieron tener entre ellos, ¿no? Pero bueno, está ficcionado con lo que yo creo que podría suceder. Lo que pasa es que después ya no es el personaje que me interesa, porque Anglés está fuera y tampoco se lo plantean las... no por miedo tampoco, que eso sí lo comenté yo con los servicios jurídicos de la editorial, de cuidado, que este tipo ha cumplido su condena, está en la calle y sí que podría demandarte por algo que dijeses en esta novela, que también lo dudo muchísimo que me demandase por nada, no creo que se arriesgase a demandar a un novelista del que poco podría sacar, la verdad, y presentarse a un juicio, no, porque la gente se cree que ganamos mucho, y la verdad es que yo gano para que la gente lo sepa, que mucha gente me dice, no, que te haces millonario con esto. Yo me llevo el 10% de las novelas, cuesta 18 euros, yo me llevo 1,8 y de ahí pago un 15% más de gente y de ahí pago los impuestos. O sea, que yo realmente me llevo 1,10 de la novela. O sea, fijad lo que tengo que vender para hacerme millonario. Y una novela de éxito vende, de super éxito, vende 50.000, pero no eso en un año, dice, ¿te has vendido 50.000? No, es desde que empiezas a escribirla hasta que te pagan los 50.000 han pasado 3 años. O sea, que tampoco te haces millonario con esto, ¿no? Y bueno, que me enrollo, que Ricard no podría sacarme mucho, pero que tampoco me servía como personaje porque realmente él cumplió su condena y como no se ha vuelto a meter en líos, pues no me aportaba nada más que problemas. Si recuerdo bien, más allá de ese tramo en el que tú ficcionas esas posibles conversaciones en aquellos 75 días, luego lo que aparece Ricard son 2 o 3 veces en menciones del propio Anglés en flashback. O claro. Sea, sí. O sea, que sí. No tiene mayor relevancia en ese sentido. Vale, mira, mi tocayo Manuel dice: Truman Capote vivió un declive durante toda su vida justamente después de publicar A Sangre Fría. Él culpó a esta novela de su declive. ¿Te viste tú en algún momento sufrir algo similar? No, porque hay muchas diferencias. Bueno, a ver, eso de un declive en su carrera es relativo, porque hasta ese momento él era un periodista que sí que había publicado alguna cosilla, recuerdo, pero lo que le ha dado fama mundial es A Sangre Fría. Eso es evidente, ¿no? Y lo que le ha dado, no sé si riqueza, no tengo ni idea de si se hizo rico con eso, pero es que de todas maneras él sí detalló unos asesinatos muy pocos meses después de que sucedieran, que claro, o sea que eso es más complicado, yo no hago eso, no tal. Claro. De todas maneras, Alcácer es algo peligroso, yo tengo mucho respeto y amistad, bueno, amistad no, pero respeto porque me ha tratado muy bien a lo largo de los años como guionista y como periodista por una periodista que Alcácer supuso pues algo que yo creo que todos sabemos de quién hablamos, ¿no? No quiero pues de una periodista muy conocida que hizo un programa pues que eso supuso también no declive porque está trabajando y trabaja muy bien y es muy buena periodista, muy buena gente, pero también, bueno, es que era otra situación. Yo estoy contando una obra de ficción no sobre ese caso, sino sobre otro. Yo espero que no, yo espero que esta novela no suponga más que bueno, pues un trabajo más dentro de mi carrera. Vale. No sé si tenemos alguna pregunta más. Si no, que creo que no. Pues no, si no hay ninguna pregunta más, pues yo creo que después de 2 fabulosas horas y pico que hemos tenido de charla con Santiago. A mí, recordaros antes de marcharnos, ya lo habréis visto, lo volvemos a poner ahí en el banner, sorteamos 2 ejemplares del libro de Santiago, de Las otras niñas, el sorteo lo haremos el miércoles, es muy sencillito lo que tenéis que hacer, suscribiros a nuestro canal de YouTube y a nuestro canal de iVoox, los que estéis suscritos, pues eso ya no lo tenéis que hacer, una vez. Y también es importante que lo sepáis, ahora el vídeo, una vez cortemos la emisión, automáticamente ya está disponible en YouTube. En cuestión de una hora aproximadamente estará colgado en iVoox, le dais like y tenéis que comentar qué os ha parecido el directo con Santiago, si hay alguna pregunta más o si os apetece dentro de unas semanas, porque no sé, Santiago, de hecho te lo voy a preguntar ahora, ¿cuándo tienes tú previsto acabar la promoción del libro? Pues Santiago quiere volver en un directo única y exclusivamente por preguntas, una vez, esperemos, os leáis
masivamente el libro, pues se puede volver a tratar. O sea que con esta última pregunta... No, a ver, sí, yo la promoción, eso nunca se sabe. Nunca se sabe. Sabes cuándo empiezas, pero claro, sabes cuándo empiezas, pero nunca cómo terminas, ¿no? Ni cuándo. Porque, bueno, yo procuro estar ahora todo muy concentrado porque también tengo que trabajar y tengo que escribir la siguiente novela y todo, estoy haciendo una serie y también tengo que trabajar, tengo que ganarme la vida, ¿no? Entonces, esto de promocionar está muy bien, sirve mucho también para promocionar tu obra, para contar tu punto de vista, está muy bien para el ego, ¿no? De llegar a sitios, a radios, que te entrevisten y tal, pero es poco útil en la vida, ¿no? Porque te lleva, pues, a perder muchísimo tiempo, a viajar, a estar en hoteles y demás, y al final no trabajas, que es lo que a mí personalmente me gusta, ¿no? Entonces, claro. Bueno, veremos a ver cómo... A ver, cuanta más promociones, que mejor va la novela, pues bueno, pues mejor también. Oye, yo estaré encantado de vender 1 millón, lo dudo, pero ojalá pues así, ¿no? Y que claro, yo estoy de verdad encantado. Si tú me invitas otro día para cualquier cosa, pues de verdad que me lo he pasado muy bien, he estado muy, muy, muy a gusto. O sea, si ahora que me querías invitar tú, porque me lo dice todo el mundo, que hablo por los codos, pero chicos, ¿qué le vamos a hacer? No, se agradece. Con un invitado como tú, obviamente, facilitas muchísimo el trabajo. Creo que cualquier debate que hayamos tenido en esta charla de hora y cuarto que llevamos ha sido fabuloso, muy entretenido. Se puede discrepar, se puede opinar de forma diferente, con respeto, con educación, y aquí está la prueba. Creo que todos nuestros seguidores pues habrán visto, que lo vaya a escuchar en iVoox a partir de dentro de una hora, escucharán los comentarios o cómo hemos charlado, así que yo a mí solo me queda encarecidamente de agradecerte en nombre de todo el equipo que dirijo tu predisposición, tu trato, amabilísimo siempre en todas las charlas que hemos tenido previas a esta novela, y que para mí ha sido un placer y un honor, pues mira, ser el primer escritor que hemos tenido en el Rincón del Disidente, y lo cual pues se agradece muchísimo, Santiago. Pues nada, pues ¿qué más te voy a decir? Pues que lo que necesitas, de verdad, y que cualquier cosita hablamos, y encantadísimo de atenderte y pues ya sabes, por privado o aquí o lo que sea. Muy bien, Santiago. No sé pues si... al resto de la familia de Disidentes nos vemos en próximos programas. Muchísimas gracias por haber asistido a este interesante directo con Santiago. No olvidéis darle like, suscribiros a nuestros canales. Y estamos en contacto. Que tengáis muy buen fin de semana. Muy buenas noches.